La selección de Cuba y Estados Unidos. Como es la costumbre, vamos a pedirle a todos los asistentes en la Arena Sonora ponerse de pie, descubrirse, escuchar respetuosamente los himnos de estas naciones. Comenzamos con el himno de Cuba. Fuerte el aplauso y la bienvenida para nuestros hermanos cubanos que están presentes en la Copa. Para continuar, tenemos el himno de Estados Unidos. Bienvenida y fuerte el aplauso para nuestros vecinos del norte. Welcome to Mexico, USA. Saludo deportivo entre las delegaciones y estamos a unos minutos de disfrutar del encuentro entre Cuba y Estados Unidos. Mommy.
A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de 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 la mamá de
bueno, de hombre moreno, de pelo enredado. Iniciamos con el calentamiento oficial en la red. En 10 minutos estaremos iniciando.
Ha concluido el calentamiento oficial. Es momento de conocer a los árbitros internacionales que sancionarán el encuentro entre Cuba y Estados Unidos. Amigos, en esta continuación de la cobertura total a través de Telemax de la Copa Panamericana de Voleibol categoría Senior, tenemos un duelazo, Estados Unidos contra Cuba. Está la presentación y nosotros dejamos el sonido de la arena sonora. Es momento de conocer las alineaciones de los equipos. Comenzando rápidamente con la selección de Cuba. En primer lugar tenemos a Dayana Martínez con el número 5. Con el número 11 es Gretel Moreno. Con el número 12, Ailama Cese. Con el número 13, Yami Viltres. Con el número 14, Claudia Tarín. Con el número 18, Zulian Matienzo. Y su líbero, con el número 10, Ella May Miranda. Saludamos también al coach Tomás Fernández Arteaga. It is time to know the lineup of the USA team with the number 10. She's with the number 17, Deuce Daniel. With the number 26, Ramat Al-Hassan. With the number 27, Avery Skinner. With the number 33, Nia Reed. Number 35, Tori Dilfer. Number 36, Mae Gay. And the libero and captain, Kendall White. Say hello, Bradley Rostrater, head coach. Muy bien, amigos, todo listo para lo que va a ser este duelo Cuba contra el equipo de Estados Unidos. Cuba con Dayana Martínez, con Santa Miranda, con Gretel Elena, con Cese Montalvo, luego Vitres Pacheco, Claudia Basilia y también con Zulia Caridad Matienzo. Así estarán saltando a la duela Estados Unidos con Daniel Drews, con Kendall White, con Hudson, también Avery Skinner, Mia Reed, Victoria Tony y también Madeline Gates. Son las que estarán saltando en estos momentos ya de hecho sobre la duela. Fernando para Fox, Tomás Félix, un servidor Willy Valencia, todo el equipo de producción encabezado en estos momentos por Jorge Cancino. Fernando, muy buenas noches. Adelante, primer set y arrancó a favor del conjunto de los Estados Unidos. Jugando agresivo, buenas noches Guillermo, Tomás y a usted que nos acompaña a través de las redes sociales de Telemax y Cohesión Sonora. Es un gusto enorme que nos acompañe aquí en las instalaciones de la Arena Sonora. Ha arrancado ya la actividad de este primer set. Estados Unidos dice, levante la mano con el primer punto. Vamos a ver cómo vienen las norteamericanas. Buscan llegar a cuarto de final de este certamen internacional. Viene la segunda oportunidad para el equipo de Estados Unidos. Antes
Cuba dice aquí, nosotros también vamos a hacer nuestra ofensiva. Buscaban al remate. Buena recepción del equipo. Van por el puro centro. Intentaba con todo la número 18, Matienzo. Aquí viene el remate de Estados Unidos. Se mantiene con vida el balón. Nuevamente va a Cuba. Ahora responde con el fildeo aquí el equipo de Estados Unidos. Y ahora sí, cuando parecía que venía con un remate con bastante fuerza el equipo de Estados Unidos, Tomás, simplemente fue una dejadita. Nada más buscando hacer el pase hacia la otra cancha, sin mucha potencia, simplemente que cayera. Fister es la encargada de hacer el servicio por parte del equipo estadounidense a la gente que se acaba de conectar. Estos partidos son para pelear ya los cuartos de final. Por lo pronto, aquí viene la ofensiva cubana nuevamente con ese remate sin velocidad. Sin embargo, Estados Unidos tiene que regresar simplemente, no había buena posición. Viene ahora sí Cuba. Buscan sorprender aquí a la defensiva norteamericana. Van por el puro centro y ahora sí Drews, esta jugadora que le va a dar, va a ser el dolor de cabeza de las cubanas durante todo el partido. Ya son tres puntos, Fernando, la diferencia. Buen arranque de las estadounidenses. Vamos a la repetición, como decías, remate fuerte y ahí toma sobre la línea, ¿no? Fundo las norteamericanas porque pues ahí es donde más se les da. Por lo pronto Cuba busca por el puro centro. Buen fildeo del equipo americano. Se organiza aquí, Moreno hace la conexión por un extremo y ahí está nuevamente. Buen bloqueo del equipo de Estados Unidos en la segunda oportunidad. Ahora sí, rápidamente a través de Tarín. Claudia Basilia Darín, la número 14, quien efectúa el remate por parte del equipo de Cuba. A la gente que nos acompaña allá en Cuba y también en Estados Unidos, y a tener a la señal de las redes sociales de Telemáxico de Son Sonora, gusto saludarlo. Estamos en la actividad apenas de este primer set, un juego de pronóstico reservado. Por lo pronto, aquí viene Estados Unidos por el puro centro y ahora sí, Eisen la hace positivo el punto. Las jugadas altas del equipo norteamericano, Thomas imponiéndose ahí en su propio territorio. Sí, se ve que son unas jugadoras de bastante experiencia las de Estados Unidos y muy fuertes. Ya esta arena a su 80% de capacidad. Aquí viene nuevamente el remate a través de la número 14 de Tarín, lo está consiguiendo. Esta jugadora haciendo dos puntos consecutivos, se puede decir, por parte de la ofensiva cubana. Ya la gente arribando para presenciar el juego de México. Pues se puede decir que no va a empezar a las 8, va a empezar 8 y media y posiblemente 9 de la noche. Por cierto, ya empiezan los reportes a través de Telemax Sonora. Fernando, pregunten si Colombia juega hoy, ¿no? Colombia ya está sembrada para semifinales. Y ahí está el remate del equipo norteamericano consiguiendo el punto por el puro centro. Gracias a Enrique Lozada, muy buena transmisión, dice de verdad. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Mariela Casado, por aquí dice Puerto Rico apoyando a Cuba. Por lo pronto Cuba trata también de quedar en la mejor posición de este evento. Venía con el remate, pero se pasó demasiado. Aliama Cese le metió mucha intensidad, Tomás, y no. Sí, vio un bloqueo muy alto y buscó pegar precisamente sobre dedos, buscando dedos, manos, alguna rozada que le diera el punto. Pero pues las norteamericanas más inteligentes bajaron los brazos y el balón se fue. Nuevamente intentaba con todo Tarín, quien ha sido pues la que se ha visto más a la ofensiva del equipo cubano. Judas, 6-3. Judas Salomón le pregunta a Fernando por qué se empezó tan tarde, ¿alguien sabe? Bueno, lo que pasa es que el primer duelo de la jornada, Costa Rica contra Nicaragua, se fue al máximo de 5 sets, a pesar de que el juego previo duró 3 sets consecutivos. Perú le ganó a Canadá, acabamos de transmitir ese duelo, y por ello se fue recorriendo. Aproximadamente una hora de retraso en comparación del horario normal que se tenía. Originalmente 6 de la tarde, tiempo de Sonora, arrancó a las 7:10 este duelo. Regalando el punto de cortesía aquí el equipo norteamericano. Sí, 5 sets Costa Rica contra Nicaragua. Luego vino el entrenamiento, el siguiente partido. Y Perú, en 3 sets, venció a Canadá. Por lo pronto, aquí está otro punto regalado de las cubanas. Han de pensar que van arriba en la pizarra y no. Son 8-4, 4 la ventaja para el equipo norteamericano. Ha arrancado la actividad de este tercer encuentro aquí en la Arena Sonora.
Pregunta Karina Rivas, ¿México juega hoy? Disculpe la molestia, no es ninguna molestia, Karina. Sí, juegan después de este duelo, también en cuartos de final contra Puerto Rico. Tomás Hernández Arteaga, el coach del conjunto cubano. Van perdiendo en este arranque de primer set, 8-4. Para transmitir México-Puerto Rico, dice María Mendoza, claro. Todos los partidos. Gracias por las transmisiones, saludos cordiales desde Barcelona, España. David Sosa nos envía el recado, gracias David. Aquí se prepara el servicio del equipo americano cuando se mantienen al frente en la actividad de este primer set. Bueno, dice la recepción del equipo cubano. Van ahora sí por el puro centro. No tuvo compasión Cese ahora. Buena elevación Tomás, pero sobre todo esa velocidad con la que empujó el balón, ¿no? Claro, fue una finta muy bien lograda de parte de Cuba. Todas las jugadoras se fueron hacia el remate, al centro, y ella acomodó hacia atrás y viene la jugadora zaguero y hace su remate completamente libre. Aquí batallando Estados Unidos. Tendrá que cruzar el balón nomás, tranquilamente. Se organiza la ofensiva cubana. Cuidado, falta de comunicación. No iba a salir muy bien la jugada ahí. Van por una banda aquí el equipo norteamericano. Bueno, y fildeo. Pero quedó afuera ese balón por parte del remate del equipo cubano. No sé, pregunta Raúl Ramírez. ¿Saben cuánto cobran por entrar? 55 pesos. Que te da la opción, Fernando, de los cuatro juegos del día. Todo el día, Aquí viene Estados Unidos nuevamente. Vamos a ver qué dice Cubanito. Una reacción. Buscaban el remate. Y lo están haciendo a través de la número 18 de Matienzo. Jugando agresivo Cuba, tratando de conseguir todos los puntos. Nomás por la vía del remate. Tienen que variarle también, ¿no, Tomás? Sí, claro, pero saben al rival que tienen enfrente y saben ellas muy bien que no pueden permitir una secuencia de errores porque eso les puede costar muchos puntos. Aquí viene, buscaba sorprender ahí la centro del equipo norteamericano, respondió a la defensiva cubana, viene nuevamente por una banda, ahí está el remate, sigue con vida el balón, tendrá que organizarse aquí las cubanas y ahora sí, en la segunda oportunidad, Viltres anota punto para Cuba. Recuperándose el equipo cubano, llegaron a estar algo abajo en el marcador, ahora solamente 2 puntos la diferencia, 9-7 va ganando Estados Unidos y 10 puntos nuevamente para Cuba. Ya mucho efecto, se hicieron a un lado las defensivas norteamericanas pensando que iba a abandonar el territorio aquí el balón y no, ahí vemos la repetición centímetros antes. Aquí está tratando de venir de atrás el equipo cubano. En el fildeo el equipo de Drews. Ahora está. Estados Unidos le dice, nosotros queremos este primer set y lo vamos a ganar de esta manera. Si es que la jugadora que entró a hacer ese remate tiene una estatura muy alta y también los brazos muy largos. Obviamente su golpeo es bastante elevado, por lo tanto el bloqueo de Cuba no pudo hacer nada. A la expectativa de la jugada. Y ahí está el efecto. La número 10, Miranda, no puede hacer nada ante este servicio. Iba fuerte el disparo. Santa Miranda Tejeda. Solamente desvió el esférico y la pelota incluso se introdujo a las gradas. 3 la diferencia, Fernando. 11-8 va ganando Estados Unidos. Tomás Fernández Arteaga, molesto, el entrenador cubano. Como que no están coordinando con las jugadas que él está mandando. Y ahí es donde viene el descontrol a la ofensiva y los descuidos también a la defensiva. Tranquilamente el equipo americano se ha mantenido con la ventaja durante este set. Están buscando reagrupar las situaciones, corregir esos errores y que tienen que hacer lo que habían pensado de acuerdo a la estrategia que han establecido para vencer al equipo de Estados Unidos. En este caso Cuba pues es el que tiene que verificar esas situaciones para que no les hagan tantos puntos. Sí, pero estudias toda la mañana y viene a hacer otra cosa. Otra cosa aquí no, pues no funciona exactamente. Ahí está nomás.
y está dentro el punto para Estados Unidos. Nos acompaña aquí en el palco de transmisiones el comentario del quinto set de Tomás Félix, agradeciendo como siempre su atención por acompañarnos en varios de los partidos de esta justa internacional. Y hasta el próximo domingo, con todo el favor de Dios, ¿no, mi estimado? Claro que sí, aquí estaremos disfrutando este bello deporte. Aquí viene Estados Unidos nuevamente. Buscaban ahí por otro extremo y ahora sí. Cese es la jugadora clave por parte del equipo cubano. Ya en par de ocasiones le ha funcionado el remate y una vez más. Gente que se acaba de conectar a través de Telemax y Cohesión Sonora. Nuestro agradecimiento enorme por compartir esta transmisión. Ahorita vamos a tener el reporte de algunos países que están siguiendo la transmisión. Por lo pronto, aquí viene Viltres con el servicio y no. Le metió mucha fuerza. Bueno, los puntos hoy temprano, Fernando, en contra de Canadá, ¿no? Estuvieron fallando constantemente una buena mayoría de saques y Perú en 13 sets le quitó la oportunidad a Canadá de ganar. Aquí viene entonces punto para Cuba. Esto se mantiene 13 a 10. Juego por algunos minutos lentos, se puede decir. Vamos a ver qué hizo Estados Unidos. Ahora sí. Fue punto. Adentro. Hubo roce en el bloqueo y también picó dentro el balón. Entonces, por todos lados ya era para Estados Unidos. Era muy difícil, ¿no, Tom? Sí, que la perdieron. Muy difícil la recepción. Aquí está nuevamente el equipo estadounidense. Buena inversa, pero no le salió. Fildeó muy bien el equipo americano. Aquí viene nuevamente el equipo cubano. Drews sacando la casta. Ella va a ser la misma que va a rematar. Y ahí está la respuesta por parte del equipo cubano. Van por el puro centro y ahora sí. Matienzo no la pensó dos veces y ahí está consiguiendo el punto. Acercándose poco a poco, pero la ventaja de tres durante todo este set. Todos los balones que busque Cuba lejos del bloqueo de Estados Unidos pueden hacer algo, porque son unas torres, tienen demasiada estatura las jugadoras y cuando se levantan al bloqueo ves tú una pared de brazos y de manos. Aquí viene el ataque nuevamente por parte del equipo americano, fildeando con todo, peleando con todos los balones aquí Cuba. Responde, ya se acomodan, vienen aquí el remate, antes hubo red por parte del equipo americano y punto para Cuba. Cierra el partido una vez más. 12 puntos solamente la diferencia. 14 a 12 va ganando Estados Unidos. En el primer set. Ya duelo, Fernando, de cuartos de final de esta Copa Panamericana. Arribando el equipo puertorriqueño ya a hacer su calentamiento para el juego estelar. Aquí está el recibimiento por parte del equipo americano. Pero está mejor el bloqueo con Moreno. Y también con Martínez por parte del equipo cubano. Ante la ofensiva del equipo norteamericano. Intentó sorprender Drews, pero no pudo. Ya esto se mantiene simplemente a un punto la diferencia. Ha venido de atrás poco a poco el equipo cubano, Tomás. Sí, tiene que ir así. Porque Estados Unidos no le permite otras cosas. Aquí viene el remate, ¿no? No tuvo la oportunidad, ahí la libro de reaccionar ante el balón. Haciendo movimiento a la escuadra norteamericana en actividad de este primer set. Ya son 15 unidades, 15 puntos para Estados Unidos, 15 a 13. Va ganando el conjunto norteamericano. Tamayo saltó por la pelota, pero imposible. Evans con el servicio y entró a eso y no pudo hacer la jugada. Cuando jugaron contra México era lo que tenía Estados Unidos, también falló demasiados saques y la presión del público también les ayudó, entonces se los dificultaron el juego. Y hoy estamos viendo que está sucediendo lo mismo, bastantes fallas en el saque. Excelente servicio de Cuba y ahí jugando muy pegado a la número 18, Matienzo a la red y consigue el punto. Juego nuevo entonces en este primer set, 15 a 15. Ahí está Cuba, reaccionado a un par de jugadas consecutivas a la ofensiva. Quieren conseguir este primer set y avanzar a los cuartos de final. Pero vamos a ver qué dice el equipo norteamericano antes.
los aficionados llegando poco a poco a la Arena Sonora a disfrutar el juego estelar y obviamente el previo. Algo le está pasando momentáneamente al equipo norteamericano. Vamos a ver qué dice Cuba. Va nuevamente ahí con Matienzo. Pero ahí está la recepción del equipo norteamericano. La dejadita. Tiene que organizarse Cuba. Nuevamente con la número 18. Cruza el balón. Y ahí está la libro en el equipo americano. Sufriendo pero consiguiendo. Ahora sí. Drews aprovechó. Pero hubo red. Y la marcación es para el equipo de Cuba. Cuando ya estaba festejando Estados Unidos la anotación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... el árbitro oficial dice no. Ahí vemos la repetición. Mira. Metió la mano en el espacio de Cuba. Por eso es que le quitaron el... Y todavía teniendo mucha oportunidad ya, ¿no? En el puro medio, pues, hacer el remate. Nada más con que hubiera puesto las manos ahí, en la misma bola va, o el balón va y choca y solita va a caer. Pensó que no le iban a ver, yo creo. Sí, no, pues... dentro de la jugada ahí por tal de asegurar... Al menos que el árbitro estuviera bloqueando por otro lado, ¿no? Sí, por tal de asegurar el bloqueo ocurre eso. Pero inteligente, Drews, porque hizo la jugada y se vino a festejar y ahí desvía la atención a veces de la gente, ¿no? Exacto, eso es lo que hacen para de alguna manera tratar de influir en el árbitro, pues para que les dé el punto, ¿no? Por lo pronto, Cuba, 16-15. Está muy peleado este set, el primero. Por lo pronto, ya vimos cómo Perú derrotó al equipo canadiense anterior a este partido. Y Costa Rica le ganó a Nicaragua en 5-0. Son algunos resultados parciales. Aquí viene por conducto de Martínez el servicio del equipo cubano. Vamos a ver qué dice la actividad de este primer set. Estados Unidos necesita una reacción. Drews nuevamente intentaba hacer la individual. No. Aquí viene el contraataque. Buen bloqueo. Antes hay una marcación. Y es punto para el equipo de Estados Unidos. Muy parejo, Fernando, este primer set de alternativas. Parecía que Estados Unidos tomaba una cómoda ventaja, pero ya regresó el equipo cubano. Y la muestra es que están iguales, 16-16 en este primer set. Aquí viene nuevamente el balón en posición del equipo cubano. Intentaba hacer la individual Matienzo, no se le dio la jugada. Ahí nomás, volando en las alturas, Skinner y consigue el punto para Estados Unidos. Qué buena elevación tuvo la número 27 de Estados Unidos. Sí, Skinner tiene unas piernas muy fuertes, alcanza a hacer una buena carrera, tiene un brinco muy considerable y su brazo es potente. Se las puso en las manos de las cubanas, pero las cubanas desviaron el balón. Matienzo nuevamente, queriendo ganar ella sola el set y no puede con este remate. Dando la responsabilidad a ella nomás, a sus compañeras, ¿no? Como que necesitan también el apoyo de las demás. Sí, 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 tienen que bajar muy bien a la asistencia, pero ante un bloqueo tan ordenado de Estados Unidos, se les va a dificultar poder pasar los remates al equipo cubano. Tienen que jugar fuera de la red. Le recordamos que nomás combina este encuentro, juego estelar, Puerto Rico contra México. También el que resulte ganador irá a los cuartos de final. Igual que este partido. Así que sigan muy pendientes tanto de Corazón y Telemax Sonora, porque ya, pues hoy por la madrugada o mañana muy temprano se pone la programación de los juegos de sábado. Que ya es ronda semifinal. Ya esperando Colombia. Ya esperando República Dominicana también, rivales. Ahí están las puertorriqueñas. Esperando el duelo de unos momentos más contra México. Aquí viene Cuba. Intentaba sorprender a la defensiva norteamericana. Va nuevamente con Matienzo. Matienzo ahí respondiendo rápidamente la libra a Estados Unidos. Nuevamente salva el balón. Van al remate y ahora sí. Matienzo y Viltes no pueden con ese bloqueo en su territorio. Es punto para el equipo de Estados Unidos. Qué buen trabajo está haciendo cada vez más esta Kendall White. O sea, salvando a pesar de los remates fuertes, salvando a la defensiva del equipo de Estados Unidos. Aquí está ahora sí el remate por parte de Viltres y no tuvieron reacción el equipo americano con esa velocidad. Era mucho pedir ya, ¿no? Ese cañonazo sobre Kendall White. Pues White había salvado cuando menos en dos jugadas previas. White está haciendo su trabajo, ¿no? Es fildear muy bien las pelotas de velocidad. Ella está cumpliendo. Lo que no se ha dado son los remates a las norteamericanas.
Aquí viene nuevamente con Skinner. Ahí le faltó el fildeo al equipo cubano. 20-18. A pesar de que se volvió a lanzar a Eliani Tamayo, quedó sin oportunidad. Ya de regreso a la banca, Tamayo, ahí la vemos la repetición, imposible. Punto número 20 ya para el equipo de Estados Unidos. Vamos a ver si se mantienen las norteamericanas con esa misma tónica y no. Ahí está. El punto número 18 para Cuba. Sin problemas. Sin buscar el remate, sin tocar el balón. Fallando ese saque. Ahora Matienzo será el encargado con efecto. Ahí dejaron el balón y sí. Ya demasiada velocidad. Tan buena jugada que eso a la ofensiva, a esta número 18. Regalándoles el punto 21. Un saque más, Fernando, que no da buenos resultados, ya sea para Estados Unidos o también para Cuba. Lo cierto es que 4 puntos y Estados Unidos estaría consiguiendo el primer set. Las colombianas allá por uno de los pasillos de esta arena, disfrutando este partido. ¿Quién será su rival? Se preguntarán, pues espérense. Por lo pronto, aquí viene nuevamente la ofensiva del equipo cubano, ahora sí, por la pura línea. Por conducto de Basilia Tarín, la número 14, consiguen el punto número 19. Alcanzó a visualizar que había un gran hueco ahí sobre la banda y que llegaba tarde el bloqueo, el acomodo estaba perfecto y fue un gran remate por toda la banda completamente. Y dejó sin oportunidad a Tomás a Victoria Dilfer. Ahí recibiendo, viene el fildeo. Ahora sí, rápidamente alzan el balón, el punto para Estados Unidos. Ahí rápidamente el entrenador cubano dándole indicaciones a la número 18. 16, perdón, ahí era Castillo. ¿Cómo tenía que ser el recibimiento? Hizo el fildeo. Estados Unidos, 22, 19 Cuba. Ahí está, Guaji respondiendo, pero lo mandó al túnel el balón. Peleando cada punto Cuba. Estados Unidos moviendo sus piezas. Cierre espectacular aquí este primer set. De pronóstico reservado nuevamente. Buen recibimiento. Vamos a ver qué dice Skinner. Y ahí está con todo Matienzo recibiendo ese fildeo. Ahora sí el remate, ahí está. A uno entonces. Se pone a un punto el equipo de Cuba. Han venido atrás en todo este partido las cubanas. Ese hace bien el servicio, pero aquí viene el remate nuevamente del equipo norteamericano. Una de las jugadas más altas que ha aprovechado todos los huecos que le han dejado a la defensiva cubana. Tiene piedad, ¿no? El remate fuerte y ahora sí que por más reflejos, Fernando, iba a ser imposible para la defensiva cubana. Ahí está la manera como da el golpe fuerte y el punto número 23 para Estados Unidos. A dos Estados Unidos de llevarse este primer set. Antes veremos la defensiva y la ofensiva cubana. También está muy concentrada en este partido. Nuevamente por un extremo. Y usa el cruzado aquí Fine. Gracie Fine. Y consigue el punto. La número 20 del equipo cubano. Acaba de ingresar al juego. Y está ayudando al equipo. Son esas jugadoras que tienen ganas, ¿no? Demostrarse, así es, porque lo festejó con bastante alegría ese remate. Aquí está. Nuevamente Estados Unidos con la dejadita, ¿no? Esa le da oportunidad a Cuba de acomodarse. Nuevamente van al remate. Soporta el buen fildeo del equipo americano. Nuevamente con la rematadora. Buscaba sorprender ahí. Le falló a Fine ahora. ¿Cómo fildear ese balón? Que no llevaba fuerza, ¿eh? Podría bien haberlos por lo menos controlado, ¿no? Veamos la repetición ahí. Ahí está la manera como se va en banda, ¿no? Gracie. Sí, la agarró entrando, pues, y ya no pudo regresar.
a un punto Estados Unidos, ya hace el primer set, pelean con todo, aquí viene Estados Unidos, Rius con el remate, sigue con vida todavía el balón, van a nuestro extremo, tiene que cruzar nomás ahí Matienzo, viene el remate del equipo con el Rius y ahí está Martínez haciendo su trabajo por parte del equipo de Cuba con ese bloqueo y dejándolos ahí a esa posición tan difícil como es la red, ¿no? O rescatas o hay una marcación, ¿no? Sí, sí. Te arriesgas a eso con un balón tan pegado. La gente apoyando al equipo cubano aquí en la Arena Sonora. 24-23. Qué gran partido están protagonizando las dos escuadras que aspiran a llegar a los cuartos de final el día de mañana. Usted lo podrá seguir a través de Telemáxico de Son Sonora. Rius, buen el servicio. Van al otro extremo. Sigue con vía el balón. Cuba se organiza, van al otro extremo y ahí está. Respondió Fine entonces nuevamente. Esto lo manda a 26 puntos el primer set. Tiempo solicitado. Pues ahí Tomás, ¿qué le dirá cada entrenador a su equipo? Ahí lo que le van a decir precisamente que tienen que asegurar lo que viene siendo la recepción, obviamente el bloqueo tiene que ponerse más fuerte. Y tienen que seguir atentas a las indicaciones que le va a dar de las asistencias. Cuando haya remate, todo el mundo tiene que bajar a asistir. Pues ahí está nomás la actividad de este gran cierre del primer set a la expectativa. Cómo Cuba vino de atrás para emparejar la pizarra. El saque lo tiene que asegurar primeramente, que ese balón pase. Ya una vez pasando, tiene que armarse la ofensiva como el bloqueo. Aquí está la actividad de este Copa Panamericana de Voleibol con sede aquí en Hermosillo, Sonora, México. Vendrá rápidamente Martínez con el servicio. Y atenta con nomás cruzar el balón. Buen fildeo de Estados Unidos. Se organiza. Drews viene con el remate y ahí le falló. Le falló el punto. Ahí el fildeo a la número 14 a Tarín, porque si al igual se hubiera quitado, se va de paso afuera, sí, llevaba bastante, una altura considerable como para que fuera, estuviera fuera ese balón. Quiso organizar a sus compañeros, con ese fildeo no pudo. Aquí viene Drews con una oportunidad de ya irse con el primer set. Antes, ahí está, emparejando Cuba. Jugando inteligente, Fine Willy, lo que está haciendo este cierre del primer set. Vaya que están al tú por tú, Cuba y Estados Unidos. E imagen de la repetición, el bloqueo, pero pelota hacia afuera. Para la gente que acaba de llegar a ver nomás el juego de México, qué gran platillo de voleibol previos están disfrutando, ¿eh? Y así ha sido toda la tónica de todos los encuentros, ¿eh? El coestelar siempre ha estado muy, pero muy cerrado. Viene Cuba, cruza el balón. Tendrá que pasarlo nomás a Estados Unidos. Aquí las cubanas. Algo pasaba con la comunicación y antes hay red. Punto para Estados Unidos. Cuando recibieron el balón, no hubo cómo organizar la jugada, Tomás. Sí, es la misma presión, pues la ansiedad por hacer el punto más rápido hace que incurran en esos errores. Vamos a ver qué dice. A un punto se ha puesto a llevarse el primer set Estados Unidos. Antes Cuba organiza nuevamente el remate. Sigue con vida. Rescatan el balón aquí las norteamericanas. Ya lo cruzan. Viene Cuba. Intenta hacer la finta por el puro centro. Pero ahí está el remate. Y sí, respondió aquí Cese. Con un remate muy pegado a la línea. Ahorita vamos a checar la repetición para que usted nomás vea la calidad de remate que hizo el conjunto de Cuba. Vea nomás. Sí, está increíble ese remate cubriendo completamente la banda. Y ahí le está regalando un punto de cortesía. Vaya momento ahora para Estados Unidos. 27-26 va ganando el equipo de Estados Unidos a la red. Ahí llegó la pelota. Y aquí está la oportunidad para Estados Unidos de poder ganar este primer set. Victoria Dilfer. Ya está. Ahora sí, el entrenador cubano le va a decir cualquier jugada que quieras, pero pasa el balón nomás, ¿no? Sí, claro, que pasen nada más.
Bueno, esos puntos que duelen mucho, más en este tipo de set. Aquí está los aficionados apoyando al conjunto cubano, pero aquí viene la respuesta. Y con todo, el equipo de Cuba recupera el punto. Le faltó algo un poquito más arriba ese remate por parte de Estados Unidos. Sí, sí, pegó a ras de red, por eso el bloqueo cubano pues logró eliminarle la ansiedad de meter ese balón. Siendo uno de los sets de todo el torneo más sufrido para la escuadra cubana. Sí, vamos a ver qué hace Estados Unidos. Para mí que se van a ir con Skinner porque es una de las rematadoras más seguras que tiene ahorita ahí dentro del cuadro. Todo va a quedar en que Cuba pase ese balón. Se hace una buena recepción por parte de Estados Unidos y van a armar la jugada con ella. A la gente que nos acompaña a través de Telemáxico de Son Sonora, este partido es en busca de llegar a los cuartos de final día de mañana, así como Puerto Rico contra México. Para aquella gente que se acaba de conectar, es la Copa Panamericana de Voleibol, categoría senior, con sede aquí en Hermosillo, Sonora, México. Saludos enormes para la gente allá en Cuba, también en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, que les gusta mucho el voleibol. Por lo pronto será Viltres la encargada del servicio. Cuidado, peleando con todo aquí Estados Unidos. Nuevamente lo dejan y ahí va a ser set para el equipo de Cuba. No pudo Estados Unidos cerrar con toda la actividad de este primer set. Ya está. Ni mejor se hizo por un lado la defensiva cubana, ¿no? No, es que claramente con la potencia que llevaba se veía que iba hacia afuera ese balón. No pudieron aprovechar la presencia de Skinner porque la recepción no fue muy buena, que digamos. Pues estamos a 15 minutos de entrada, señal abierta a través del 15.1. Permítanos hacer una pausa comercial y vamos a regresar a las redes sociales aquí a la Arena Sonora. Estamos de regreso a la Arena Sonora, el arranque del segundo set, el primero de tremendas alternativas, 29-27 le volvió a ganar Cuba, terminó por vencer a Estados Unidos en el primer set,
Ahí estuvo con ventaja en algún momento Estados Unidos. Luego se subía a Cuba. Otra vez Estados Unidos y Cuba terminó ganando. Aquí viene el equipo norteamericano. Iniciando con Victoria Dilfer. En este primer saque, el equipo de Estados Unidos a remar contra la corriente. Pelota desviada, punto para el equipo cubano. Ayer recordar, Tomás, recapitulando un poco el duelo ante República Dominicana, Estados Unidos ganó los dos primeros sets, pero luego perdió tres seguidos. Si consideramos este set que ya perdió ante Cuba, ya son cuatro consecutivos los que ha perdido Estados Unidos entre ayer y hoy. Por lo pronto, 2-0 adelante Cuba. Sí, definitivamente llevar cuatro sets consecutivos perdiendo, como quiera que sea, pues algo les debe de pasar a las jugadoras. No pueden permanecer indiferentes ante este resultado. Qué bloqueo tan extraordinario. Aquí está Dayana Martínez. El remate. Y ahora sí, punto para el equipo de Estados Unidos. Muy cerca ahí, golpeando incluso la red. Pero el punto es para el equipo de Estados Unidos. 2-1. Adelante el equipo cubano. Aquí viene el saque del equipo de Estados Unidos. Pelota está en el aire. Ahí está Victoria Dilfer. Vamos a ver, sigue la esférica. Como que se había confiado también Estados Unidos o se confundieron. Pelota en el aire. Remate. Punto para Estados Unidos. Pues yo pensé que ya estaba en la duela, el balón, ¿eh? Es la segunda ocasión, Fernando, recordarás en el duelo de Perú. Canadá también daba una ligera impresión. Pero en aquel momento una representante de Canadá se lanzó y como pudo hizo contacto, ¿no?, con la mano. Y ahí salvó en aquel momento. Punto para Estados Unidos. Empatan y le dan la vuelta las norteamericanas. Ganaba 2-0 Cuba. Ahora Estados Unidos está con ventaja de un punto. Ahí cerca de la red una vez más. Pelota por fuera y aquí va a empatar el equipo cubano. Están iguales. 3-3 Tomás cuando Tamayo. Liana Tamayo va entonces de regreso a la duela por el equipo de Cuba. Aquí va el saque a continuación. Alía Macese. Aquí la dejadita del equipo de Estados Unidos. Fuerte el remate del equipo cubano. Punto para Cuba. El entrenador cubano, eso es lo que les pide precisamente, que aunque vean el bloqueo, ellas hagan su remate para que ocasione esas desviadas y el balón salga hasta fuera de la cancha. Tomás Fernández Arteaga, el coach del equipo cubano. Remate fuerte otra vez, Kendall White, salvando a los Estados Unidos. Pelota en el aire. Aquí viene el remate y punto para Cuba. Fíjate, Tomás y Willy, que hasta la norteamericana ya tienen, se puede decir, como respeto cuando van a rematar, ¿no? A las cubanas mejor, buscan la dejadita, la flotadita. Pero en esta ocasión, pues Cuba no tiene compasión contra ellas, ¿no? A dos puntos la diferencia. Sí, sí quieren aprovechar que está la pared ahí de brazos de las norteamericanas y ahí la van a estrellar para ver a dónde sale. Aquí está el remate una vez más. Punto para el equipo de Estados Unidos. Aquí están las norteamericanas tratando de regresar en este segundo set para empezar a Tomás, que no se escape Cuba, ¿no? Como lo hizo en algunos minutos del primer set. Aquí está el saque del equipo de Estados Unidos. El contacto fuerte y vamos a ver. Punto para Estados Unidos. Se acaba de empatar el juego. De nueva cuenta. Por ahí algún punto de vista recabando Tomás Fernández, el coach del equipo de Cuba. En torno a esa última marcación. Al-Hassan se mantiene sacando y aquí el punto va para el equipo cubano.
Pues decíamos, Fernando, si el primer set fue de alternativas, este segundo así está iniciando también. Pues vamos a ver hasta qué, cuánto es el mayor número de puntos que se hay en un set. Porque hasta el momento, ese es uno de los más largos, el primero que acaba de pasar, ¿no? Sí, se fueron muy parejas los dos equipos. Y el cambio le está resultando a Cuba. Aquí está el saque de Claudia Tarín. Pelota desviada y va a las gradas. Punto para el equipo cubano. Ahorita todo le está saliendo a Cuba en este partido, ¿no? Y a tratar de aprovechar. En algún momento se hablaba que el factor suerte también puede ser parte importante en este bello deporte. Pues aquí están las cubanas tratando de aprovechar el saque y a la red de Claudia Tarín. Punto número 6 para el equipo de Estados Unidos. Está 7-6 el juego. Ahí la fuerza, pero directo a la red. Viene ahora el equipo de Estados Unidos. Nia Reid fuera del saque y va a darle la oportunidad al equipo de Estados Unidos otra vez de igualar el juego. 7-7. Estados Unidos y Cuba dando una gran exhibición en este duelo. Aquí en la Arena Sonora, en Hermosillo. Ahí está la pelota en el aire. Una vez más, inteligencia. Acomodando Tomás donde no había una sola norteamericana y así. Cuba pone el punto número 8 y va a tiempo técnico. Esperaban un remate de potencia y algo inteligente la jugadora cubana, pues nada más hizo una dejadita precisamente al centro donde no había nadie y le resultó. Cayó un buen punto que se van al tiempo técnico. Se lanzó Kendall White, pero iba a ser imposible. Estaba muy atrás jugando. Y eso le da oportunidad a Cuba de mantener por otro lado, Fernando, ventaja de una, de un punto. Ahí la imagen de la repetición, el salto de tres integrantes ahí en la red y no había nadie en la parte del medio. Pues así va a ser la tónica de este set y de este partido. Van a pelear con todos los dos escuadras. Es el técnico, ¿no?, de México, Petrin, el que ahí está esperando. Ya como ve el partido, pues mínimo a las 9 de la noche o más. Recordar que se han estado extendiendo debido a la ampliación de 5 sets en el primer duelo de la jornada. Estuvo muy bueno. Nicaragua y Costa Rica. Luego Perú acaba de dominar en 3 sets a Canadá. Y aquí está el duelo de Cuba frente a los Estados Unidos. Por fuera el disparo y Estados Unidos ahora con 8 puntos. Bueno, 9 ya. Ahí la repetición y la manera como salió la esférica. Aquí está la pelota en el aire. Buen trabajo defensivo de las cubanas. Remate. Adentro. 9-8. Ahí está Cuba. Se había manejado primero 9 para Estados Unidos, pero no son 8 puntos. 8 puntos para el equipo de Estados Unidos. 9-8 está el juego. La imagen de la repetición, Tomás, y la manera como corrió el riesgo la defensiva de Estados Unidos y el punto para Cuba. Adentro. Otra vez el equipo cubano. 10-8 se pone el juego. El bloqueo fue de gran manera de Cuba y allá donde no había nadie. Y sobre todo en campo desolado del equipo de Estados Unidos. Dejan correr la pelota. Punto para Estados Unidos. La diferencia ahora de 3 puntos. De repente, Tomás, la ventaja crece para el equipo cubano. Ante los errores de Estados Unidos es cuando les están haciendo los puntos. Porque el juego es muy similar de los dos equipos, de recepción, acomodar y rematar. Aquí está Gretel Moreno, del equipo cubano. Pelota en el aire, remate. Y el punto para Estados Unidos.
11-9 a favor del equipo cubano. Vale la pena revivir el momento y el salto enorme de Skinner, Avery Skinner, el equipo de Estados Unidos. El remate, vamos a ver. A pesar del gran esfuerzo de la número 21 de Estados Unidos, de Veronica Perry, ya no se pudo recuperar. Y esto trae consigo la unidad número 18. Ve hasta dónde fue Perry. Pero imposible. Aquí está el saque por fuera y le va a dar al equipo de Estados Unidos el punto número 10. 12-10 se pone el juego adelante Cuba. Qué buena racha había tenido Cuba consecutivamente. Ya con este servicio perdido, le da la pauta a que respire un poquito más Estados Unidos. Por lo pronto, aquí vienen el equipo de Estados Unidos con Dilfer. Buena recepción del equipo cubano. Remate por fuera. Punto para Estados Unidos. Y ahora son las norteamericanas las que tienen su regreso. Llegó a tener una ventaja de hasta 3 puntos Cuba hace unos momentos. Así salió la pelota y acerca incluso de la banca del equipo de Estados Unidos. Qué manera de hacer el contacto, remate, Tomás. Y así de sencillo, Estados Unidos empata. Ahora Cuba es la que está cometiendo los errores y le está dando los puntos a Estados Unidos. Se voltearon los papeles. El salto fenomenal y después el remate para darle el punto número 12 al equipo de Estados Unidos. Aquí está Victoria Dilfer. Pelota en el aire, el remate cubano. Y el punto para la escuadra de Cuba. Otra vez, un punto de diferencia. 13-12 va ganando el equipo de Cuba, que tendrá su saque a continuación. Pone Dayana Martínez. Pelota en el aire. El remate de Estados Unidos. Se mantiene, sí. Se mantiene viva la jugada. Remate de Estados Unidos. Respuesta inmediata de Cuba. Ahora es Kendall White la que hace contacto. Otra vez Cuba con la jugada. Pelota por fuera. 13 iguales. Estados Unidos y Cuba en un tremendo Fernando segundo set. Sobre todo esta última jugada, cómo se peleó con todo. Cuba ya parecía Estados Unidos está festejando el punto y no. En par de ocasiones rescataron el esférico. Aquí está el equipo de Estados Unidos. Pelota fuera y esto le da el punto número 14 al equipo de Estados Unidos. 14-13 en el segundo set. Vamos a ir en unos momentos más a enlazarnos a la televisión abierta aquí en Sonora, en Telemax. Vamos a ver, ya va a ser imposible. Fuerte el remate de Cuba, Tomás. Y le da una vez más la igualada al equipo cubano. Es la única manera como pueden penetrar los puntos hacia Estados Unidos, porque tienen un gran bloqueo. Tiene que ser a base de fuerza y de buena colocación en el remate. Golpeó Kendall White, pero la pelota salió disparada. Aquí está el saque. Amigos de Telemax, qué gusto saludarles en este arranque a través de televisión abierta en Telemax Sonora. Ya tenemos algunos minutos en redes sociales y bueno, nos enlazamos al 15.1 en el estado de Sonora en esta Copa Panamericana de Voleibol. ¡Qué platillo! Cuba, Estados Unidos, las cubanas ganando el segundo set. Originalmente el partido de México, no puede Estados Unidos, no puede Skinner. Punto número 16 para Cuba. Originalmente el partido de México estaba programado a las 8 de la noche, pero ha habido que estarse recorriendo desde las 2 de la tarde que inició la actividad. Eso sí, estamos llegando con un gran duelo entre Cuba
y Estados Unidos. Cuba ganó el primer set, Cuba va ganando el segundo. Y así llegamos con todos ustedes en todo el estado de Sonora, a través de Telemax, Fernando para Fox, Tomás Félix, un servidor, Willy Valencia. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tomás? Willy, gracias a la gente que nos sigue a través del 15.1 en señal abierta, a través del sistema de cable del 115 y también en la Unión Americana y en la red de televisoras educativas en la República Mexicana. Este es el juego coestelar antes de la presentación de la escuadra azteca contra Puerto Rico. Pero qué gran partido, y todos los partidos han estado muy buenos desde las 2 de la tarde. Simplemente Cuba tratando y peleando cada punto, Tomás, en lo que está haciendo y buscando llegar a los cuartos de final. Sí, no quiere dejarse intimidar por Estados Unidos, por eso es que les está peleando todo desde la red, y los fildeos sobre todo se están viendo muy bien en Cuba. Aquí viene el saque de la integrante del equipo cubano, pelota en el aire, remate fuerte, defensiva, bloqueo muy bueno de Cuba, no puede Tamayo. Punto número 15 para el equipo de Estados Unidos. 16 a 15 se pone el juego. La imagen de la repetición, a pesar de rápida la reacción de Liani Tamayo, la dejó sin oportunidad, y así Estados Unidos consigue el punto número 15. 16 a 15 va ganando Cuba. El segundo set. Gracias a todos ustedes que están con nosotros aquí en Telemax Sonora. Aquí está la pelota en el aire. Remate fuerte, el regreso de la pelota. Aquí viene Cuba. Fuerte, pero muy fuera. 16 iguales. Estados Unidos y Cuba en este segundo set. Y parece que llevamos el 3, cuarto set, ¿no? Y es que está muy peleado cada punto. Todos se han estado peleando esa base de fuerza, lo que están tratando de hacer. Sobre todo Cuba. Aquí está fuerza, precisamente. Punto para Estados Unidos. Este viene a ser el punto número 17. Hay un tiempo fuera sobre la duela de la arena sonora. Revivimos el momento, salto enorme, fuerza también, y no pudo Gracie. Así que el equipo de Estados Unidos con un punto de diferencia. Así estuvo el primer set, de totalmente alternativas, de muchas volteretas, hasta que Cuba terminó ganando el primer set al equipo de Estados Unidos. Lo hablábamos hace unos momentos a la gente que nos está acompañando ya en televisión abierta, que considerando el juego de ayer, donde Estados Unidos perdió ante Dominicana, donde habían empezado ganando los dos primeros sets y terminaron perdiendo los últimos tres, ya son 4 sets perdidos de forma consecutiva para las norteamericanas entre ayer y hoy. Ahí está. Pelota en el aire, fuerza, y esto le va a dar punto a Cuba. Fuerte el remate. Ya dejó sin oportunidad a la defensiva del equipo de Estados Unidos. Iguales otra vez, Tomás, 17 para Estados Unidos, 17 para Cuba. La misma jugadora de Cuba que estaba rematando por 4, se cambia a 2 y aquí sí le resultó el remate. Aquí viene el saque. Hace unos momentos, qué jugada de Kendall White, pero no le va a dar oportunidad a Estados Unidos. Cuba, otra vez adelante, con un punto de diferencia. Todo en manos de Claudia Tarín, que va a continuación a llevar a cabo el saque por el equipo de Cuba. Claudia Basilia Tarín. Aquí está la casaca número 14 del equipo cubano. Fuerte el contacto, buena recepción de Kendall White. Pelota en terreno cubano. Fuerte el remate. Ahora es Victoria Dilfer. Vamos a ver. Punto para el equipo de Estados Unidos. 18 iguales ahora. Así la banca de Estados Unidos, apoyando en todo momento a las que en estos momentos están en la titularidad. La repetición, el salto enorme,
el bloqueo, pero la pelota salió desviada. Aquí viene de nueva cuenta el saque del equipo de Estados Unidos. Ashley Evans, punto para Cuba. Otra vez las cubanas. Así es, dado Tomás constantemente ventaja de uno, de dos puntos y no ha dejado el equipo cubano que crezca el equipo de Estados Unidos. Agarra una rachita Cuba de hacer muy buenos puntos y de repente se cambia a Estados Unidos, agarra otra rachita y así se han estado alternando. El bloqueo de Cuba tiene que ser más fuerte, meter más los brazos porque se están quedando atrás. Por eso la rematadora por dos de Estados Unidos les cruza el balón y les logra meter el remate. ¡Vaya remate cubano! Ya son 19 para el equipo. Bueno, 20 ya para Cuba. 20 a 18. Va ganando Cuba. Se acerca lo que pudiera ser la obtención del segundo set. Todavía, como ha estado de cerrado, Fernando, uno, dos puntos, no es nada para el equipo cubano. No, pues el punto está en el aire. Vamos a ver cómo cierran los dos equipos. Ya veíamos cómo se extendió hasta el punto 27 en el primer set, donde ganó Cuba 29-27, hasta el punto 29. Y ahorita simplemente son dos de la ventaja, pero en cualquier momento regresa a Estados Unidos. Es la Copa Panamericana de Voleibol, categoría senior. Desde la Arena Sonora en Hermosillo. Transmisión en vivo. Todo el fin de semana tendremos también la Copa Panamericana que llega a su fin el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y Colombia disfrutando ya en las gradas el ambiente musical de esta arena, pues están descansando después de su jornada de entrenamiento y esperando rival. Colombia ya sembrada rumbo a la semifinal, al igual que República Dominicana. A la red. La pelota no puede cumplir Viltres. Y el punto número 19 para Estados Unidos. Aquí tratando de igualar el juego a 20 puntos. El conjunto de Estados Unidos. Aquí viene el contacto. El saque, pelota en el aire, en territorio cubano. Una vez más, el equipo de Cuba, remate. Punto para el equipo de Cuba. El número 21. 21 a 19, Tomás, adelante Cuba. Sí, ya vimos que tiene potencia esta rematadora. Le recorrieron un poquito el balón hacia el centro y ahí aprovechó al encontrar desubicado el bloqueo de Estados Unidos. El saque ahora para Gretel Moreno. Así la defensa del equipo cubano. Aquí está Gretel. Pelota en el aire, el remate de Estados Unidos. Y el punto número 20. 20 para Estados Unidos, 21 para Cuba. Salió Kendall White, la capitana del equipo de Estados Unidos. Ahí como dejaron sin oportunidad a Tamayo. Aquí está la pelota en el aire, remata Cuba. Punto para el equipo cubano. Ya son 22 unidades. 22 a 20 va ganando Cuba este segundo set. Aquí viene de nueva cuenta Cuba a tratar de incrementar ventaja. Un saque fuerte, buen contacto. Pelota a la deriva. Ahí está el equipo cubano. Buen trabajo. La dejadita. Y ahí Cuba consigue el punto número 23. Qué importante, Fernando, en esta recta final de segundo set. Enrachadas las cubanas. Aprovechó el descuido de la defensiva norteamericana. Aquí Cese. Veamos la repetición, ¿no va? Miren. Se fueron con la finta por otro lado. Sí, es que White quiso. Se esforzó demasiado. Se preocupó por acomodarla muy bien, pero la pasó y aprovechó el equipo cubano. Nada más le hizo una bajadita y pues ya imposible de recuperar ese balón por parte de Estados Unidos. Mira, ahí la tenemos y nadie pudo recuperarla. Importante el cierre de esta actividad del segundo set. Cuba ha defendido todos los puntos, pero Estados Unidos en cualquier momento reacciona y esto se empareja.
Así que a la expectativa de la gente que nos acaba de sintonizar a través del 15.1, estamos en el partido cuestelar, Cuba contra Estados Unidos, buscando avanzar a cuarto de final. El ganador de este partido, al igual que Puerto Rico contra México más adelante. A las 7 de la tarde con 10 minutos tiempo de Sonora arrancó este duelo. Una hora de retraso en comparación de la programación, pero repetimos, se extendió el primer juego de la jornada. Aquí mismo en la arena Sonora, el remate muy bueno. Pelota que sigue en territorio de Estados Unidos. En las alturas, se le disparó. Buen trabajo de Kendall White. El remate, punto para el equipo de Estados Unidos. 23-21. 2 puntos la diferencia. Vamos a ver si son capaces, Tomás, Estados Unidos, de regresar en este segundo set. Primero que aseguren el saque, porque está batallando mucho Estados Unidos con los saques. Uh-huh. Entonces, de hacer el saque, pues ya se van al bloqueo y puede que eso les favorezca para que se le acerquen a Cuba. Hay un tiempo fuera sobre la duela. Ahí la manera como viene el remate norteamericano y efectivo. Entra Don otra vez en la arena Sonora. Esta ha sido la constante desde el domingo pasado que se puso en marcha la actividad. Y la invitación para que el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde también, es la jornada, y el domingo igual, ¿no? La gran final. Aquí viene el saque de Estados Unidos. Va a ser Victoria Bilfer la que busque poner solamente a un punto a las norteamericanas. Aquí está el contacto, muy bueno. La defensiva, el remate de Cuba. Ahí está Kendall White. Remate Estados Unidos. Sigue viva la jugada. Aquí viene Cuba. Punto para el equipo cubano. ...24-21... un punto separa a Cuba de ganar el segundo set. La imagen de la repetición iba a ser imposible para Kendall White. Corrió el riesgo y el punto fue para el equipo de Cuba. Aquí está el momento para el equipo de Cuba. Pelota en el aire, el remate, sigue viva la jugada. Aquí están las cubanas en este segundo set, pelota por fuera. Punto para Estados Unidos. 22-24. Adelante Cuba. Ya ganaron el primer set. Aquí viene Skinner. Por el conjunto de Estados Unidos en el saque. Remate. Estados Unidos pierde el segundo set. Cuba termina ganando 25-22. Pero mucha atención. Esto.
a punto de iniciar ya la primera ofensiva a través del conjunto cubano. Pasa por un excelente momento anímico, productivo en puntos también. Preocupante la situación para el conjunto norteamericano, que tienen que remontar dos sets y extender un poco más este partido si quieren seguir con vida y buscar un lugar en los cuartos de final. Por lo pronto, a través de Matiencho será el servicio del equipo cubano. Gusto enorme que nos acompañe a través del 15.1 en todo Sonora y traspasando fronteras. Aquí viene la primera oportunidad para el equipo norteamericano. Buscaban el remate y simplemente lo están cruzando el esférico. Ahí viene el equipo cubano. También hace una jugada sencilla. Aquí viene el primer ataque por parte de Skinner y consigue el primer punto. Skinner sí le metió toda su fuerza. Estados Unidos tiene que ir hacia enfrente, consiguiendo puntos, Tomás, si quiere seguir con vida en este partido. Definitivamente eso es lo que le hace falta, mantener una racha de varios puntos a favor, porque si no, pues viene Cuba y ellos hacen su tarea y le sacan bastante ventaja. Aquí viene nuevamente con el buen fildeo el equipo cubano. Hacían la finta por el centro, pero ahí Martínez no hubo comunicación con sus compañeras. Esos errores que tendrán que mejorar la ofensiva cubana. No puede estar pasando esa falta de comunicación. Por lo pronto Estados Unidos se pone al frente con dos puntos. Es la actividad del tercer set para la gente que nos acaba de sintonizar en las redes sociales y en el 15.1. Aquí viene nuevamente Cuba. Ahora sí, mal fildeo el equipo norteamericano y ahí está el punto. Gracias a Judas Salomón, dice, yo digo que Cuba trae mucho remate y fuerza por todo. Es fuerza, ¿no creen? Gracias, Judas, por tu reporte. Desde Hermosillo, Sonora, saludos a todos los países participantes. Bienvenidos y gracias, Gregorio El Goyo Ayala. Extraordinario amigo y mejor voz de la locución aquí en Hermosillo. Saludos, mi Goyo. Punto para el equipo norteamericano, 3-1 se pone. La gente que nos acaba de sintonizar a través de 15.1 en este inicio fin de semana. Estamos instalados acá en la Arena Sonora, en este magnífico escenario para el voleibol femenil en la categoría senior. Gracias por compartir la transmisión. Es importante que lo hagan las redes sociales de Coesón y Telemax Sonora, las redes oficiales de este evento internacional desde el pasado domingo hasta este domingo cuando se realice la gran final. ¿Quiénes llegarán a la final? A la expectativa. Nosotros los invitamos para que el día de mañana venga a los cuartos de final a partir de la actividad de las 2 de la tarde. Acompáñenos. Si no tienen oportunidad, pues síganos a través de la televisión abierta. Gracias a Enrique Lozada. Fernando nos dice saludos desde Villa Cuapa, Ciudad de México. ¡Arriba Cuba! ¿Qué pasará con el técnico de USA? No ha utilizado a Verónica Jones, dice. Ahorita, más adelante, vamos a preguntarle. Por lo pronto, aquí viene Cuba con esta primera oportunidad. Aquí viene Estados Unidos y ahora sí lo hace efectivo Perry. Pues es que las jugadoras siempre están en movimiento. Entran en cualquier segundo simplemente para efectuar una jugada o un saque. Vamos a esperar ahorita que dice el entrenador norteamericano. Por lo pronto, aquí viene Cuba nuevamente. Intentaba con todo Tarín. Aquí está, posición para el equipo norteamericano y punto para Estados Unidos. Pasando por momentos críticos aquí la defensiva del equipo cubano, Tomás. Y es que no están ubicadas y no ha sido falta de comunicación. Sí, se está viendo cierto descontrol ahorita en el equipo cubano. 4 la ventaja. Aquí viene nuevamente Estados Unidos. Y ahí estamos viendo. Buen el fildeo. Pero falta comunicación para continuar la jugada por el equipo cubano. Vaya ventaja que está tomando Estados Unidos. Pudiera ser clave, Fernando, obligando a un cuarto set. Por cierto, nos pregunta el buen amigo Goyo Ayala que si quién es la jugadora más alta de Estados Unidos. Aquí te lo decimos inmediatamente, mi estimado Goyo. Butler, ¿no? Brian Butler. 1.94, ¿no? 1.94, sí, es la más alta. Por lo pronto, aquí viene Cuba, ahora sigue organizándose. Batallando Estados Unidos, pero consigue ahí hacer la jugada también. Y se mete en problemas. Estamos viendo a Elena Moreno, la número 11. Jugadora que no se ha adaptado muy bien al equipo cubano, o batallando. Y ahí va rápidamente. Hacen los primeros movimientos.
Saludos, dice, desde Barranquilla, Colombia, apoyando a Cuba, César Augusto Gómez. Y su equipo aquí en el graderío de este escenario, esperando rival. Ellos están clasificados a los cuartos de final. Aquí viene nuevamente la ofensiva cubana, pero no. El balón ha salido. Vaya ventaja de Estados Unidos. 7 puntos. Y esto amerita increíblemente un tiempo fuera. Y digo increíblemente en el aspecto, Tomás, de cómo ha iniciado de una manera muy diferente Cuba a como la vimos en el primer set, a como las vimos en el segundo set. 8-1. 7 puntos la diferencia. Todavía nada escrito, pero sí, tendrán que emplearse muy a fondo si quieren regresar en este tercer set las cubanas. Pues ha sido uno de los peores sets, yo creo, de todas las jornadas para el equipo cubano. Sí, ha sido uno de los peores porque pues ese desconcierto que traen ahorita, que no se organizan bien, ha ocasionado que el entrenador cubano pues empiece a mover algunas piezas y pues no le han resultado. Realmente seguimos batallando con el equipo cubano en cuanto a recepción y armado de jugada. Tal vez le quiso dar la oportunidad a jugadoras nuevas, ¿no? Pero adaptando también con una que otra experiencia y no le ha funcionado. Por lo pronto, aquí viene nuevamente Cuba intentando el punto. Buena recepción del equipo norteamericano. Van por una banda. Ahí está, ahora sí, recibiendo con todo Matiencio. Viene el remate. Ahí está respondiendo nuevamente el remate. Se mantiene con vida el balón. Van por otro extremo. Y ahora sí, Estados Unidos, a través de la número 21 con Perry, consigue el punto más. Ya son 9-1. Preocupante la situación aquí para Cuba. Saludos, dice, desde Bolivia. Gracias por transmitir, dice Mireisa. Gracias a la gente de Bolivia también. A través de redes sociales, aquí en Sonora ya estamos a través de televisión abierta también. Cuba, necesita una excelente reacción. Ahora sí, no tiene problemas aquí Fine para conseguir el punto. Reaccionó tarde la jugadora de Estados Unidos pensando que no iba a poder hacer nada Cuba, ya que la recepción no fue muy buena. Ya poco a poco el técnico cubano, Tomás Fernández, pues metiendo ya las titulares, ya no quiere más ventaja para el equipo de Estados Unidos. Aquí está el fildeo del equipo norteamericano. Van por el puro centro, pero cuidado. Cuidado con nuestro camarógrafo ya a nivel duela. Porque ya menos participaba en la jugada. Winton García se reporta. Saludos, dice, desde Punta Cana en República Dominicana. Leonardo Rafael también se reporta desde República Dominicana. Ya el conjunto de Dominicana esperando semifinales el día de mañana. Por lo pronto, Cuba, 6, lo mantienen de alcanzar a Estados Unidos. Ahí van ahí con la dejadita a Estados Unidos, pero ahí está el contraataque rápidamente del equipo cubano. Intenta nuevamente, pero se les queda el territorio cubano ese balón y punto para Estados Unidos. No le está saliendo nada a Cuba ahora en esta ocasión. Así que este partido, como vamos, al parecer podrá haber cuarto y quinto set. A la expectativa, mi estimado Tomás. Sí, a todo lo que indica, nos vamos a ir a un quinto set en este encuentro. Regalándole aquí Estados Unidos un punto de cortesía al equipo cubano. Y bueno, en estos momentos, Fernando, también va una vez más la felicitación. Lo hicimos hoy a través de las redes sociales. Lo hacemos en estos momentos a través de la televisión abierta, nuestro director de cámaras. Con tanta experiencia de lo mejor en toda la República Mexicana, al hablar de la dirección de cámaras, don Pedro Escontrillas. Hoy en su onomástico, hoy está cumpliendo años y como debe ser trabajando aquí en Telemax Sonora. Felicidades a don Pedro Escontrillo. El festejo la próxima semana porque hay actividad mañana y el domingo. Hacemos la extensiva, la felicitación al buen amigo Pedro Escontrillo. Aquí viene Estados Unidos tranquilamente consiguiendo el servicio. Viene el punto ahora de Cuba y ahora sí es positivo. ¡Qué bárbaro! De Gracie Fine, que se esforzó para hacer ese remate, ya que giró todo el brazo completamente, parece que iba a pegar al frente. Ahí está la repetición. Y la mandó hacia un costado de la cancha. Guay, esperándola. El fildeo, pero nunca la tocó. 11-5, 6 la ventaja para Estados Unidos. Viene de atrás aquí Estados Unidos con el remate y otro punto para Cuba. Ahí va poco a poco regresando este partido. Tienen 2 sets a su favor.
Ya habíamos visto cómo Estados Unidos en el anterior set venía también detrás. Ahora, la estrategia tiene que ser de Cuba. Y aquí está el apoyo de los aficionados de esta arena sonora hacia el conjunto cubano. Viene nuevamente Estados Unidos buscando el remate con mucha fuerza y lo está consiguiendo Gates. Así que seguirá entrenando Puerto Rico y México allá en los vestidores. No hay para cuándo. Qué remate tan extraordinario. Y digo porque dejó sin una sola oportunidad, Fernando, de reacción, ¿no?, al equipo cubano. Y así como va este partido, mínimo a las 9:30 arrancará el juego estelar. Aquí viene nuevamente Cuba. Buen fildeo de Estados Unidos. Aquí viene. Ahora está regresando Cuba. Atención con el remate. Y sí, Moreno. Finalmente es Tayla Moreno la que consigue el punto para el equipo cubano. Y la importancia de Cuba de no despegarse mucho, de no irse muy abajo. Cierto, llegaron a estar algo así como 8-1. Siguen perdiendo, sí, este tercer set, pero ahora con diferencia solamente de 5 unidades. Gracias a la gente que nos hace el favor de compartir la transmisión a través de las redes sociales, en las redes oficiales de Cohesón y Telemax Sonora. Aquí viene Moreno con el servicio. Buen recibimiento por parte de Norteamérica, pero ahí está. Estuvo más atenta ahí la número 5, Martínez. Dayana Martínez de Cuba. Quiso sorprender la ofensiva norteamericana, no le funcionó. Ahí se levantó y le bloqueó la pasadita que quería hacer la acomodadora para tratar de sorprenderlas, pero no lo consiguió con ese gran bloqueo que tuvo enfrente. Después de una larga ventaja que tenía Estados Unidos, ahora nomás ya de 4 unidades. Poco a poco, ahí va Cuba. Tratando de emparejar la pizarra. Nuevamente la jugada y ahora sí. Consigue nuevamente la número 5, Martínez, par de puntos consecutivos. Y atenta al árbitro oficial ahí con esta jugadita, ¿no? Tiene que estar muy atenta con esa vista. Muy atenta porque en cualquier momento pueden tocar la red. Cuba poco a poco. Ahí está Estados Unidos. Y han tenido buen recibimiento de balón. Y ahí está el remate. Martínez. Martínez y Moreno. Fine. Y Moreno eran las que hacían ese gran bloqueo. Increíble la reacción de Cuba. 2 puntos la diferencia. Otra vez dejando sin oportunidad, entre otras, a Kendall White. 12 a 10 va ganando Estados Unidos. Gracias a la gente que se sigue reportando desde la Ciudad de México. En un merecido periodo vacacional. La familia Chávez Acosta. Qué a gusto. Felicidades a Brenda Acosta, una apasionada del voleibol. Radica en Hermosillo, pero andan de vacaciones por ahí en la Ciudad de México. Junto al tremendo Israel Chávez, reportando la transmisión a través de Telemax Sonora. Que se diviertan. ¿Sigue de vacaciones todavía, don Israel? Todavía. Que no se les olvide el souvenir, ¿eh? De los diablos, ¿no? Saludos para él y su familia. Por lo pronto, aquí en la Arena Sonora, sigue la intensidad de esta Copa Panamericana. No la ventaja para el equipo estadounidense. Vamos a ver qué dice Cuba. Vendrá el servicio a través de la número 24 de Tayla Moreno, que también ha ayudado mucho a la ofensiva del equipo cubano. Pone en actividad el balón. Aquí viene Skinner con la primera oportunidad que le dejan. Ya está. Ya tenían algunos puntos que no anotaba Estados Unidos. Está regresando en el partido. Y la muestra, Fernando, es que se había cortado solamente a 2 puntos la diferencia. Ya crece a 3 otra vez. Valió la pena haberle cortado la racha positiva aquí con el tiempo solicitado. Ahí está. En cualquier momento este partido se empareja. Y lo decías, Tomás, otro sí. Problema, ¿no?, en lo que se refiere al saque para Estados Unidos. Ahora sí ya se puede decir casi a su máxima capacidad la Arena Sonora. Aquí está la recepción del equipo norteamericano. Skinner nuevamente intentó repetir la dosis y antes le dice, aquí está el bloqueo cubano y muestra a ellos el punto que acaban de conseguir. Parecía que le identificaron rápidamente el bloqueo que iba a hacer. Aquí el remate, Tomás, y ahí está la consecuencia, ¿no? Sí, es que Cuba tiene que ir por todo y no permitirle a Estados Unidos que,
haga su remate cómodamente, porque ya una vez que lo prenden el balón, pegan muy fuerte las estadounidenses. Un punto la ventaja nomás ahora. Skinner ahora con la dejadita, pero ahí está la buena recepción del equipo cubano. Van nuevamente, intentaban ahí con Fine. El balón está en el territorio norteamericano. Ahora Skinner le mete el remate, mucha fuerza y sí. Falló el fildeo ahí de ese balón, Tomás, y punto para Estados Unidos. Oh, es que la potencia que Skinner le pone a sus remates son muy peligrosos. Es una jugadora muy fuerte. Tiene un salto con bastante fuerza. Sus piernas están muy bien formadas y obviamente agarra mucho impulso. Dos la ventaja para el equipo norteamericano. Ahí viene nuevamente. Comunicación importante la de Cuba y ahí está. Por el puro centro ahí. La defensiva estaba muy atrás, ¿no? Lo que sucede como que Estados Unidos no piensa que Cuba se va a atrever a hacer esas jugadas. Entonces las dejan, que lo hagan, y cuando les sale, obviamente ellas no pueden hacer ya nada por un balón de rematado de ese tipo. Aquí está la actividad del tercer set aquí en la Arena Sonora. 2 a favor ya del equipo cubano. Y este tercero muy peleado, pero parcialmente a ventaja 14 a 13 el equipo estadounidense. Aquí viene nuevamente peleado con todo, pero no pudo estar Cuba. Como han podido, no han mantenido la ventaja el equipo de Estados Unidos. Decíamos, llegaron a tener una amplia ventaja en los primeros minutos del tercer set. Y ahora, cierto, con ventaja, pero solamente de 2 puntos. 15 a 13 va ganando Estados Unidos. Aquí viene Cuba. Intentaba la dejadita, prefieren. Tienen que pasar ese balón ya. Bueno, el fildeo de Norteamérica. Claro, y ahí está el punto. Pero hubo red. Punto para Cuba. Parecía un excelente remate de Estados Unidos, pero hubo marcación. Ahí veamos la marcación. No, salió. Salió. Y sin algún contacto. Sí, no hubo ningún contacto. Parecía, pero salió por toda la banda. Y ahí está otro servicio con bastante fuerza. Van por una banda. Ahí está el buen bloqueo del equipo cubano. Van nuevamente Estados Unidos y ahora sí. No pudo contener la velocidad de esa pelota. Matienzo. El bloqueo de Cuba está haciendo su trabajo ahorita. Lo que necesitan cambiar viene siendo lo que es el fildeo. Las jugadoras que quedan en la parte de atrás tienen que esperar siempre el fildeo, porque ahí es donde se les están escapando los puntos a Cuba. Y ahí se le está yendo el partido, el set. Así que a la gente que nos acaba de sintonizar a través de la señal abierta, a través del 15.1 y sistema de cable, a través de Telemax y en las redes sociales de Telemax Sonora, estamos aquí en la Arena Sonora. Es el escenario de esta Copa Panamericana 2022 de voleibol femenil con categoría senior, donde han participado 10 conjuntos y hoy Estados Unidos y Cuba tratando de avanzar a los cuartos de final. México también se enfrentará más adelante ante el conjunto de Puerto Rico. Siguen los calentamientos. Ahorita está en la charla técnica, ¿no? Sí, ahorita. Una poca de psicología, una poca de motivación. Y bueno, en las imágenes, Fernando, muchas familias reunidas el día de hoy. Invitación mañana desde las 2 de la tarde. Empieza la actividad en el penúltimo día de competencias mañana aquí en Hermosillo. Aquí viene el equipo norteamericano. Excelente servicio. Eso le da oportunidad a Cuba de armar su jugada. Ahí está. Definió Fine nuevamente a la ofensiva cubana. Así que ahí está este partido tan cerrado, este set, como lo han sido los anteriores. Aquí viene nuevamente Cuba. Un punto la ventaja para Estados Unidos. Guay recibiendo ese balón. Va por el puro centro y ahí está. Respondió también Gay, la ofensiva norteamericana. Y ahí está la ventaja todavía parcialmente de 2 puntos. Y así será la tónica de este set y de este partido. Vamos a ver el desenlace ya, los últimos puntos. ¿Quién se queda con el set? Cambiado el remate completamente, por eso la jugadora cubana no pudo hacer nada. Vamos a ver. Va a la inversa y ahora sí lo está consiguiendo Viltres. Un
una jugada muy ensayada por parte de las cubanas, le está funcionando a la perfección. Acaba de ingresar, por cierto, la duela de nueva cuenta, Fernando, Dayana Martínez. Así que a la gente que venía a la Arena Sonora con la expectativa de ver el Juego de México, no, todavía falta algo. Por lo pronto, el juego coestelar, Estados Unidos contra Cuba. Se mantiene con vida en territorio cubano aquí el balón. Vamos a ver qué organizan. Simplemente la cruza. Sufriendo aquí Estados Unidos, pero la salva. Y ahí está. Se voleo hacia atrás. Y están consiguiendo el punto. Y 17 iguales. Cómo han sufrido los dos equipos peleando cada momento. Cada punto. Ahí está el técnico cubano, Tomás Fernández Arteaga, dando indicaciones a sus jugadoras que pongan atentas a las reacciones norteamericanas. No hay distracción alguna aquí. Aquí viene rápidamente Estados Unidos. Antes es punto para Cuba. Estaba afuera ese balón. Se acaba de ir adelante Cuba otra vez. Increíble lo que está sucediendo con las cubanas. Por la, y digo esto, Tomás, Fernando, por la gran ventaja que llegó a tener Estados Unidos de algo así como 7-8 puntos. Claro, en el arranque apenas del tercer set. Por lo pronto, aquí viene Estados Unidos tratando de asegurar este punto. ¿Y si le está funcionando? Sí, bloqueo quedó demasiado separado de la red. Por eso fue que ante el remate la jugadora estadounidense, pues obviamente bajó ese balón entre la red y el cuerpo de las jugadoras. Faltan 6 puntos para los 25 hasta donde llegue este set, pero la verdad es que está cardíaco el final. Vamos a ver qué propone Cuba. Tiene que cruzar por lo menos el balón. White acomodando excelentemente el balón. Ya está. Y ahí se la encargada de un punto más, ponerlas al frente. Y aquí en la Arena Sonora ya no cabe nadie, ¿eh? Esa es una jugada que le ha resultado a Estados Unidos, puesto que nada más se mantiene un bloqueo de Cuba. Llega la jugadora de Estados Unidos, simplemente remata de cruzado. Y al no existir un bloqueo centro, pues es fácil la penetración. Así que a la gente que nos acompaña a través del 15.1 en señal abierta, estamos disfrutando el partido coestelar entre Estados Unidos contra Cuba. La actividad del tercer set, 19-18. Ahí está la imagen del señor Tomás Fernández, el coach del equipo cubano, en el intercambio de opiniones con sus muchachas. Mucha dama hoy presente en este evento de voleibol. Una bonita panorámica. Casa llena aquí en la Arena Sonora. Esta fue, Fernando, la última jugada. Vamos a ver qué dice el equipo norteamericano. Está a 6 de por lo menos meterse este partido. Independientemente sean 2-0. Cuba tratando de emparejar la pizarra. Tiene que asegurar pasar a territorio norteamericano el balón. Aquí viene nuevamente con mucha fuerza aquí. Atenta a la norteamericana y ahí está. El punto para Cuba. Estuvo cazando en la misma posición ese balón dos jugadoras de Cuba y le funcionó el remate. ...19-19... Ahora sí, una cantidad de niños bastante significativa. Ahora sí vino familia completa, Willy Tomás, sí, a disfrutar esta Copa Panamericana. Pero usted la sigue también a través del 15.1... Aquí viene Estados Unidos, le mete velocidad, fildeando con todo. Cuba la está recuperando, el balón en territorio norteamericano. Vamos a ver qué organiza nuevamente la segunda oportunidad. Y ahora sí, esta número 36, Gay, que ha conseguido par de ofensivas positivas para su equipo en las últimas jugadas. Igual está haciendo la jugada, corrida hacia la banda, un solo bloqueo, cruza y entra el punto. Vamos a ver qué dice Estados Unidos, si se queda con el set o le da el triunfo al equipo cubano. Por lo pronto, hacen la fita por el centro, aquí está la número 20, vuela a las alturas. Y ahí está Fine haciendo el punto. El punto número 20 para Cuba. No se da por vencido ninguno de los dos equipos, Willy. Qué cierre tan espectacular de tercer set. Independientemente si gana Cuba, si gana Estados Unidos este tercer set,
otro para el recuerdo, sobre todo por la gran calidad mostrada en la duela. Aquí viene, ahora sí el fildeo le resultó al equipo cubano. Viene el remate, Guay también se defiende. Ha aguantado todo y ahí está nuevamente otro cañonazo por parte de la ofensiva norteamericana. Aquí viene el remate, cuidado. Tiene que pasarla nomás Estados Unidos con Skinner. Organiza aquí Moreno por el puro centro. Guay saca la casta y consigue poner en vida todo ese balón. Aquí viene Cuba. Las cubanas no se dan por vencidas. Aquí viene el remate. Le está funcionando el buen fildeo al equipo norteamericano. Skinner buscaba ahí sin fuerza el remate y lo está consiguiendo. Es un remate, pero con efecto, ¿no? Sí, nada más ahí a media velocidad, precisamente para descontrolar el bloqueo cubano. Y fue lo que vimos. A la gente que nos acompaña a través del 15.1 en señal abierta, ahí está la actividad de esta Copa Panamericana. Usted la está disfrutando, usted está viendo el nivel competitivo de los dos equipos, cómo pelean cada jugada a la defensiva y ofensiva. 21-20. En momento de desesperación aquí los aficionados. Vamos a ver qué dice Cuba. Van al remate. Ahí está la respuesta norteamericana. Skinner le mete fuerte así. Y es la jugadora que mantiene con vida Estados Unidos, Skinner. 22-20. Ganando Estados Unidos. Se acercan para ganar el primer set. Vamos a ver qué dicen las cubanas. Estuvieron muy en desventaja en este arranque de tercer set. Así que dos puntos no serían nada para las cubanas. Y ahora tratando de contraatacar al equipo cubano. Se les queda el balón ahí. Ya 23-20. Un poquito de extender al cuarto set o quinto Estados Unidos. Vamos a ver qué dice Cuba. Tiene tiempo todavía. Tiene oportunidad de emparejar la pizarra. Eso lo va a definir sus jugadoras. Le meten, ya ahí está el bloqueo. Estuvieron cazando la jugada que iba a hacer Cuba. Y ahí está la respuesta. Un punto es lo que separa a Estados Unidos de por fin ganar el primer set. De poder cortar, decíamos, entre ayer y hoy una mala racha de sets perdidos de forma consecutiva. Y eso quiere decir que será a las 9:30 el Juego de México. Más o menos. Aquí viene Cuba proponiendo a la ofensiva. Y ahora sí, le funciona el remate. Vamos a ver si se le da el set a Estados Unidos. Así que don Pedro Escontría, si se sigue extendiendo aquí el partido, no hay festejo del cumpleañero. Hasta la próxima semana, don Pedro. Aquí viene Cuba con el servicio. Una oportunidad de convertirlo en punto. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. A uno de ganar el set. Cuidado. La pelota está en actividad en territorio norteamericano. Estados Unidos dice, queremos este set, pero no. De la manera más fea, regala el punto aquí Estados Unidos. Una jugada muy deformada la que intentó Estados Unidos. Y Cuba se acerca con el punto número 22. Y ahí está, dándole el punto 25 de esta manera con el servicio de Estados Unidos. 25-22 culmina la actividad del tercer set. Esto obliga a un cuarto y posiblemente un quinto set. ¿Quién lo va a definir? La jugadora de estos dos equipos. Por lo pronto, nosotros haremos una pausa comercial a través de Telemax en el 15.1 y regresamos a la actividad del cuarto set aquí a la Arena Sonora.
De regreso a Telemax. No fueron suficientes. Tres sets. Viene el número cuatro. Era algo complicado en tres sets ganarle a Estados Unidos. Y vaya que estuvieron cerca, Tomás, porque hubo primero una ventaja considerable para Estados Unidos. Regresó Cuba, pero en el mejor momento apretó el equipo estadounidense y terminó ganando el tercer set. Es la categoría senior, la Copa Panamericana de Voleibol, la Arena Sonora en Hermosillo. Aquí viene el cuarto set. Va a ser Victoria Dilfer la que ponga en marcha este cuarto set con este saque. Aquí está en territorio cubano. El remate, pelota por fuera y Estados Unidos. Tomás pega primero, 1-0 va ganando el equipo estadounidense. Muy joven el partido aún, pero prácticamente estamos viendo lo mismo del anterior. Ahí está el remate y muy lejos de Kendall White, la número 22 del equipo de Estados Unidos. Ahí está Victoria Dilfer, una vez más con el saque. A dejadita, buen trabajo del equipo de Estados Unidos. Remate y punto para el equipo norteamericano. 2-0 el juego. El remate fuerte, pero mejor lo realizado por el equipo de Estados Unidos. 2-0 en el tercer set. Inició de manera extraordinaria Estados Unidos con ventaja hasta de 8-1. Aquí está otro remate del equipo cubano. Pelota en el aire, remate de Estados Unidos. La esférica en el terreno de Cuba. Bloqueo y son tres puntos. Ayer a Estados Unidos le sucedió que ganaron los dos primeros sets y perdieron los tres siguientes ante Dominicana. Ahora ellas tratan de hacer lo mismo un día después. Es decir, perdieron los dos primeros sets y buscan ganar el cuarto y el quinto. Ya ganaron el tercero. 4-0 el juego. Increíble. 4-0 va ganando el equipo de Estados Unidos. Era algo que se esperaba el tiempo fuera, inmediatamente. Tomás Fernández Arteaga, el coach del equipo cubano, quiere platicar con sus muchachas. No ha sido el mejor inicio para el equipo cubano este cuarto set. Exigiéndoles ahí el entrenador cubano, pues que tengan que mover esos remates, no tienen que pegar tan franco, porque precisamente ahí van a estar las torres de Estados Unidos, las jugadoras en este caso. Entonces tienen que buscar el remate cambiado precisamente para burlar ese bloqueo. Y está empezando muy flojo Cuba, así es que tiene que despertar, pero ya si no quiere complicarse este partido. Sí, pudiera ser la clave, Tomás, en efecto. Si Estados Unidos regresa en este cuarto set, pudieran tener muchos problemas en el quinto y decisivo. Por lo pronto, apenas iniciando este cuarto set, de nueva cuenta Victoria Dilfer en el saque. La fuerza del equipo de Cuba. Allá nomás. ¿Dónde puso la esférica Victoria? En territorio de nadie. Sorpresa, entre otras situaciones. 5-0 Estados Unidos. Ahí está. Confunde, si usted quiere, también al rival y pone la esférica donde no había ni un integrante del equipo cubano. Pues todo lo está haciendo Victoria Dilfer en este cuarto set. Bloqueo y son 6-0 Fernando, Estados Unidos en el cuarto set. Pues ya no haya que hacer nada el entrenador cubano, ya platicó con ellas Tomás Fernández Arteaga. Yo no sé si entró con el cuadro titular, hizo algunos cambios, pero no. No le ha funcionado nada en la actividad de este cuarto set. En contraparte, a la que le está saliendo todo esa Victoria Dilfer, que aquí va al saque. 6-0 va ganando Estados Unidos.
buscan incrementar. Aquí el contacto, el remate cubano. Pelota en territorio de Cuba. ¡Qué buen trabajo! ¡Buena defensiva! ¡Ahora es Estados Unidos! ¡Qué manera de dar el remate y prácticamente toma sin alguna oportunidad! Una fuerza tremenda la que le puso este remate, tanto que impactó la humanidad de la jugadora cubana, que se ve desconcertada por ese golpe que tuvo. Son 7-0. Y sigue Victoria. Victoria Dilfer en el saque. Aquí está el contacto, pelota. Ahora sí, punto para el equipo de Cuba. Se quitaron el cero. De esas ocasiones desesperantes, Tomás, que se veía todo a favor de Estados Unidos, todo a favor de Estados Unidos, que parecía que no iba a caer el primer punto para Cuba. Ahí está el equipo cubano tratando de meterse. Todavía es temprano en este cuarto set. El trabajo muy bueno de Estados Unidos. El momento es para Cuba. Ya está poco a poco saliendo de ese mal momento la ofensiva cubana, peleando con todo así. Sí, pues es que hacen cambio de jugadoras, tratando de jugar con una experiencia y otras, pues se puede decir, no novatas, ¿no? Pero con, no con el sistema de juego de este juego tan presionado como lo es contra Estados Unidos. Ahí el saque de Dayana Martínez. El contacto y qué manera de darle disparo. Estados Unidos ya son los primeros 8 puntos. 8-2 va ganando Estados Unidos. Pues qué momento para las norteamericanas en lo positivo, Thomas. Y la otra cara de la moneda estamos viendo ahora para Cuba. Es la categoría senior. La Copa Panamericana de Voleibol. Edición número 19. Una transmisión en vivo desde la Arena Sonora. Muchas familias reunidas en el día de hoy. Muchos jóvenes también a disfrutar de este verdadero espectáculo que tiene Hermosillo y que va a culminar, Fernando, el próximo domingo con la gran final. Así es lo raro, ¿no? De ir ganando 2 sets, la actitud de la ofensiva cubana, ¿no? De caerse completamente. Desfigurarse mucho por momentos, metiéndose en problemas. Aquí viene Skinner en el saque para el equipo de Estados Unidos. Remate. Punto para el equipo cubano. ¿Será el despertar de Cuba? Vamos a ver. Ahí la manera como remata y deja sin oportunidad a Kendall White. 8-3. Se puso el juego a favor del equipo de Estados Unidos. Aquí el saque. Pelota que huye allá en dirección a los vestidores. 8-4 Estados Unidos. Tuvo una tremenda racha de arranque de cuarto set el equipo norteamericano. Como tuvo, Tomás, un gran arranque también de tercer set. Digo, por la diferencia que se estaba dando. Así es. En el aire la pelota, la dejadita y punto para el equipo de Estados Unidos. Se pone 9-4 el juego. A favor del equipo de Estados Unidos. Ahí la manera como deja la pelota y también deja sin oportunidad a la defensiva cubana. Aquí está la esférica, el remate. Ahí le dejó la pelota Skinner. Avery Skinner. 9-5 se pone el juego. Es el cuarto set. 2 sets para el equipo de Cuba. 1 para Estados Unidos. Aquí está el de contacto. Pelota en el aire, remate. Buena respuesta del equipo de Cuba. Pelota por fuera, pero es a cuenta del equipo cubano. ¿Hubo contacto entonces, Tomás?
Al parecer hubo algo de contacto ahí porque le tiró al bloqueo directamente. Vamos a la repetición. Aquí está el equipo de Cuba. De regreso en el cuarto set. Remate. Uy, cuidado. Contacto fuertísimo. Parecía que hasta en el rostro de Claudia Tarín. Lo cierto es que llegó el punto número 10 para Estados Unidos. A ver. Sí, le volteó la cara, ¿no? Con ese contacto. Se la quitó como pudo. Y aquí va a llegar el punto número 11 para Estados Unidos. Otra vez ventaja de 5. 11-6 va ganando el equipo de Estados Unidos. En el bloqueo muy exitoso para Estados Unidos. Aquí está la pelota en el aire. Contacto fuerte, remate y agréguele uno más a Estados Unidos. 12-6 está el juego. Por poco y se va Kendall White. Dejó correr, tuvo ese riesgo, pero punto para el equipo de Estados Unidos. Remate del equipo cubano. Aquí viene de nueva cuenta, fuerza y a la red. El punto número 13 para el equipo de Estados Unidos. Llegaron con la oportunidad de poder reivindicar el camino. Hubo una buena racha, se metieron al partido. Pero otra vez, Estados Unidos creciendo en cuestión de ventaja. Sí, Estados Unidos aceitó la maquinaria, se está echando para adelante y está obteniendo los puntos. Sobre todo, ha corregido bastante lo que viene siendo el saque. Ya no hemos visto que pierdan saques. Y eso era precisamente donde estaban batallando ellos. Lo corrigieron y ahorita ya se encuentra dominando a Cuba con 13-6. ¡Qué ambientazo hay en la Arena Sonora! Y todavía falta el juego de México. Vendrá minutos después de que acabe este enfrentamiento. Se ha prolongado la actividad, se han estado recorriendo los juegos. Acabó en 3 sets el duelo anterior entre Perú y Canadá. Pero el previo, el de Costa Rica-Nicaragua, se fue a 5. Y este ya va a 4. Buen trabajo defensivo de Estados Unidos. Punto número 14. 14-6. Adelante el equipo norteamericano. Vamos a la repetición, Fernando. ¿Cómo les dejaron la pelota en la mano prácticamente a Cuba? Y es que ni ellas mismas saben qué hacer pues para regresar a este partido. Ahí lo preocupante para la escuadra cubana, pues ya pensando, yo creo que está en un quinto set y muestra ellos el ejemplo de este punto regalado. Llegó el 15. 15-6. Va ganando Estados Unidos. Y la misma desesperación se ve del coach del equipo de Cuba. No llegó ni siquiera a la red. Ese último contacto. Aquí está la ofensiva de Cuba. Qué buena respuesta de Kendall White. Ahora territorio de Cuba. El remate y punto para el equipo de Cuba. Si así juegan desde el principio, ya tuvieran ganado este cuarto set, ¿eh? Sí, cae en un bache Cuba definitivamente. Relaja demasiado el sistema de juego y se mete en problemas. Aquí está Cuba con Jessica Aguilera en el saque. Punto para el equipo de Cuba. 15-8 ahora el juego. Aquí va de nueva cuenta Jessica Aguilera Carvajal. La cubana. A tratar de meter en el juego en este cuarto set a Cuba. Buen trabajo defensivo de Estados Unidos. Punto para el equipo que tiene ventaja. 16-8. 8 la diferencia. A favor de Estados Unidos. Que intentan
obligar a un quinto y decisivo set. Ahí sin oportunidad del equipo cubano. Y es que pues ya 8 la ventaja, pero no se le ve una racha positiva consecutiva al equipo cubano. Es lo preocupante. Ya su entrenador ya no haya que decirles. Seguidores de Puerto Rico, en las tribunas de la Arena Sonora, va a venir Puerto Rico en unos momentos más a enfrentar a México. Ya las jugadoras pues siguen descansando mejor, tanto Puerto Rico como México, ¿no? Sí, sí, ya se están dando. Ya hubo la charla técnica, ya vieron video, ya hubo calentamiento y este partido sigue. Mira nomás el ambiente. Ah, esa no está preocupada por el set como las cubanas, ¿no? Así se vive esta Copa Panamericana de Voleibol. Pelota en el aire. Buen trabajo de la defensa de Estados Unidos. Remate. Póngale 17 a Estados Unidos. 17-8. Ya como está, tomas la ventaja. Todo va. O todo parece indicar que tendremos un quinto y decisivo. Todo nos está llevando hacia un quinto set. Pierde el saque en estos momentos el equipo de Estados Unidos. Habían tardado porque habían estado muy constantes. Sí, habían tardado exactamente. Algo que las había hecho característica de Estados Unidos con sus saques fallidos. Aquí está Thalía Moreno, la casaca número 24 del equipo cubano. ¡Remate! En territorio bueno. 18-9. Estados Unidos sigue incrementando ventaja. Estados Unidos busca empatar este duelo al equipo de Cuba. Va a venir a continuación Daniel Drews al saque. Aquí está el contacto, el remate del equipo cubano. Pelota en el aire. Remate ahora de Estados Unidos. Pelota a la deriva, todavía en territorio cubano. Punto para el equipo de Cuba. 18-10. Está el juego. La imagen de la repetición y cómo dejó sin oportunidad a la defensa de Estados Unidos. Aquí viene el equipo cubano con Castillo Leiva. Al saque cuando pierden por 8. El representativo cubano. Pelota en el aire. Remate de Estados Unidos. Y son 19. 19-10. Todavía más cerca. Estados Unidos de enviar al quinto set. O sea, van 3 juegos en esta jornada. Y todo parece indicar, Tomás, que tendremos el segundo juego de 5 sets. Alargándose la jornada con estas jugadas tan emocionantes que tenemos. Uh-huh. El saque fue de Victoria Dilfer. Aquí está Victoria, precisamente remate, muy lejos. Bueno, sí, punto para Cuba. Punto para el equipo cubano. Fuerte el contacto de Skinner, pero dejó sin oportunidad allá al equipo de Cuba, muy lejos. 19-11 está el juego ahora. Y si algo le faltaba a Cuba era esto. Dayana Martínez no puede cumplir con el saque. Y son 20. 20-11. Dejaron correr mejor las norteamericanas. Y fue muy acertada la decisión. Aquí está el equipo de Cuba. ¡Remate! Punto para el equipo de Cuba. 8 la diferencia. 20-12. Adelante el equipo de Estados Unidos. Indicaciones de Kendall White.
La veíamos previo al juego de Estados Unidos. Muy, pero muy feliz. Por un gran ambiente ahí en las gradas mientras llegaba la hora para saltar al campo de juego, a la duela. Aquí está el equipo cubano. Buen trabajo de el conjunto de Estados Unidos. Pelota en territorio de Cuba. ¡Remate! Pero el bloqueo es fenomenal. 21 a 12 ahora, Fernando, adelante Estados Unidos. Nomás veíamos el rostro ahí del entrenador cubano. Pues ya su reacción, después de esta gran jugada, a pensar ya en el quinto set, no hay más. Y decirle, pues, yo creo que es el peor set que ha tenido en todo el torneo Cuba este, el cuarto. Aquí viene el equipo de Estados Unidos. Con el saque hace los momentos de Allison. Punto para el equipo de Cuba. Todavía lejos en este cuarto set. 21 a 13 va ganando Estados Unidos. Ahí la repetición y cómo dejó sin oportunidad a cada una de las integrantes del equipo de Cuba. Perdón, de Estados Unidos. Punto más en ese último saque. Claudia Tarín, el equipo cubano, tratando de que sea menos la desventaja en este cuarto set. Los dos primeros fueron para Cuba. El tercer set fue para Estados Unidos. Y este cuarto está siendo otra vez para Estados Unidos. Aquí viene el saque, contacto fuerte del equipo cubano de Claudia Tarín. Punto para el equipo de Estados Unidos. Separan tres. Tres puntos Tomás de empatar este juego el equipo de USA. Con unos remates potentes se ha ido abriendo brecha el equipo de Estados Unidos. ¡Qué recuperación de las damas norteamericanas! Punto para el equipo de Cuba. Llegan a 15. 22 a 15 va el juego. Ahí la manera como de cualquier forma tiró el manotazo Kendall White por aquello de algún contacto, pero ya era demasiado tarde. Aquí está el saque del equipo de Cuba. Remate de Estados Unidos. Otro remate ahora de Cuba. Pelota viajando y así el punto para la escuadra de Estados Unidos. 23 a 15 ahora. Adelante las norteamericanas. Qué remate tan contundente y sin alguna oportunidad para Cuba. Aquí está. También la suerte toma, juega un papel importante y aquí le está dando al equipo de Estados Unidos. Sí, esa es la intención. Es como te decía, se me hace raro que Estados Unidos esté estrellando tantos balones a la red. No sé si eso es lo que buscan o ahorita le salió de suerte. Aquí viene el saque. Este sí. No puede superar la red. Verónica Perry, que ya había conseguido. Ahora se fue a la red y el punto número 16 para el equipo cubano. 24 a 16. Aquí viene Cuba a tratar de extender este cuarto set. El contacto fuerte, el regreso. Aquí es Estados Unidos. Punto para el equipo, vamos a ver, de Estados Unidos. Y este es el punto 25 que le da el cuarto set al equipo de Estados Unidos. Señores, damas, caballeros, vamos a tener un quinto set y decisivo a través de Telemax. Los últimos dos para Estados Unidos, 25-22 y 25-16. Previamente había habido dos para Cuba. Las emociones de esta Copa Panamericana de Voleibol
desde la Arena Sonora. Permítanos un breve paréntesis, una pausa comercial. Regresamos a la Arena Sonora. Ya estamos de regreso aquí en la Arena Sonora para disfrutar la actividad del quinto set. Pasó por momentos críticos la ofensiva y defensiva cubana. Arrancó con dos sets al frente. Luego vino de atrás Estados Unidos ganando dos sets consecutivos. Y aquí están las consecuencias, obligando al último y quinto set de este partido coestelar antes de la presentación del equipo azteca contra Puerto Rico. Estos dos resultados serán los que avancen a cuarto de final. Contra Colombia y República Dominicana. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través del 15.1. El primer punto de cortesía de Cuba hacia Estados Unidos. Ahí se está disfrutando. Arrancó ya Estados Unidos poniéndoles números a la pizarra. Willy Valencia, Tomás Félix, Fernando Palafox los acompaña en este partido. Que sí, hay un retraso, sí. Pues es que ya son dos partidos que han seguido hasta los cinco sets. Por lo pronto usted lo disfruta a través de las redes sociales también. Aquí viene jugada que va a proponer Cuba en este remate. Bueno, el fildeado del equipo norteamericano. Viene el contraataque ahora sí. Segundo punto consecutivo para Estados Unidos. Uno de cortesía y el otro con una jugada. Todo a favor de Estados Unidos. Desde el cuarto set, porque todavía el tercero estuvo un tanto más peleado. El cuarto sí, Fernando, inclinado a la balanza de Estados Unidos, y por lo pronto este quinto, 2-0 arrancando Estados Unidos en ventaja. Aquí viene nuevamente el servicio norteamericano, es positivo, necesitamos una reacción anímica al equipo cubano. Intentaban con el remate llegar al bloqueo norteamericano y ahora sí la número 14, Tarim, consigue el primer punto. Tienen que jugar agresivas, simplemente son 10 puntos menos de un set normal, ahora se juega 15. Es un set muy corto el que vamos a tener, entonces tiene que aplicar las baterías Cuba desde un principio, sobre todo jugando agresivamente. Vamos a ver qué dice con el servicio Cuba. Ya falló el primero. Lo está cruzando tranquilamente. Viene Estados Unidos por el puro centro y ahora sí. Aquí la número 26, Anshan, consigue el punto rápidamente. 3-1 la pizarra. Se va a ir rápido. Ya los equipos de Puerto Rico y Estados Unidos a la expectativa vuelven a calentar. Y te faltan unos 20 minutos más de calentamiento aquí en la duela para todo ese equipo del juego estelar. Vamos a ver qué dice Cuba. Van por otro extremo. Ahora sí le funciona la número 20.
por parte del conjunto cubano con Gracie Fine. Tiene que complementar su estrategia de juego precisamente con los fileos, con las asistencias del equipo cubano, porque todo balón que penetra en su cancha ha estado cayendo. Vamos a ver qué dice con este servicio el equipo cubano. Último set para los dos equipos. Avanza cuarto final, ya está el remate norteamericano, pero sigue con vida el balón en territorio americano. Aquí vienen nuevamente, intentaban el remate, pero ahí está la número 4, Suárez, bloqueando al igual que su compañera Tarín. Y Guay jugando hasta con la cabeza. Uy, de lleno, ¿no? El golpe para Kendall Guay. Jugando con todo, la pizarra iguales, 3-3, el público con Cuba, nosotros imparciales. Aquí viene el equipo norteamericano por el puro centro y le repite nuevamente Suárez la misma dosis al equipo americano. Esa agresividad con la que está jugando Cuba, la había jugado en los dos primeros sets, en el tercero y el cuarto se vino para abajo. Poco a poco el ánimo lo están recuperando la escuadra cubana. Por lo pronto en la pizarra, 4-3, la ventaja es muy poca. Vamos a ver qué organiza Estados Unidos. Vienen por una banda, ahí está rápidamente. Dos puntos consecutivos, Willy, y ahí está Cuba ahora sí, animándose poco a poco para ponerse al frente. Pues algo sucedía y algo está pasando ahora con las cubanas, que se prendieron y ahora ellas están ganando con diferencia de dos puntos. Ahí sin oportunidad, nada que ver de las representantes de Cuba que vimos en el set anterior. Querían el apoyo del público mexicano, pues ya lo consiguieron. Aquí viene el equipo azul con blanco. Viene el equipo americano con el remate y está adentro. Se quedó muy adelante de las defensivas cubanas y eso propinó que consiguiera Estados Unidos un punto. Difícil de regresar al fildeo ese de balón, ¿no? Sí, muy difícil porque estaba en la línea más alejada de la red, entonces todo el mundo se va hacia el frente y no queda nadie ahí en la parte de atrás. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Sufre el servicio, pero lo consiguen. Van por el puro centro y adentro. Agresivo Cuba nuevamente con Suárez. No hubo oportunidad para los norteamericanos de fildear ese balón tampoco. En base a fuerza, ¿no? Qué potencia en ese último contacto. Dos puntos la diferencia a favor de Cuba. Aquí viene, pero están regalando el servicio aquí, el punto de cortesía. Ya son algunas horas, Willy, que llevamos aquí en el palco de transmisiones consecutivas, ¿no? Sí, nos tocó el juego originalmente que iba a empezar a las 4, que empezó a las 5. Y el juego que iba a empezar a las 6, nos tocó iniciarlo a las 7:10. Ya de hecho, más de dos horas de duración de este juego Cuba-Estados Unidos. Peleando con todo aquí Estados Unidos, el balón, pero no. Se metieron en problemas y aprovechó la ofensiva cubana. Ya son 7-5 la pizarra. Pues ya a su máxima capacidad este escenario, esperando el juego de la escuadra mexicana y siguen llegando los aficionados. Más de dos horas. Lo bueno que hay buena hidratación, ¿eh? Para el calor. Sí, te decía Fernando, más de dos horas de juego, pero qué emocionante duelo, ¿eh? Y todavía con la moneda en el aire. Ya si es Cuba o si Ernesto es Estados... Almaraz y Daniel Escalante fueron a dormir y regresaron, ¿eh? Por lo pronto aquí viene Estados Unidos a la ofensiva con ese remate, buen fildeo el equipo cubano. Ahora es el que proponía, pero ahí está fildeando Estados Unidos, afuera ese balón. 3 de ventaja y ahí está el señor, el entrenador cubano diciéndole, ya ves, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso si quieren ganar. Deben de fildear, pues ahora sí le hicieron el fildeo sobre ese remate que cruzó la jugadora de Estados Unidos y ahí obtuvieron el punto. Si quieren estar dentro de los mejores 4 en esta Copa Panamericana, pues tienen que ganar, ¿no? Se tienen que ganar esa posición. Así que el público aquí en la Arena Sonora, disfrutando el ambiente musical que prevalece y sobre todo esa convivencia que se da, porque hemos visto basquetbolistas, beisbolistas, futbolistas, bueno, de todos los practicantes disfrutando este evento internacional aquí en la Ciudad del Sol. La verdad, y luego fin de semana, Fernando, la oportunidad también para poderse desvelar, ¿no? Viendo al equipo mexicano. No hay pretexto, ¿no? Ahora con toda la familia se fueron, con el hijo, con el sobrino, con el nieto, con la nieta.
gente, eso es importante. Gente de aquí mismo, de Hermosillo, pero también están viniendo de Obregón, de Guaymas, de Nogales. Lo invocamos al profesor Martín Cisneros, ¿no? Se dejó venir desde temprano, ¿no? Desde temprano anda aquí, Martín. No, gran impulsor del voleibol allá en el municipio de Cajeme, entre otros maestros que más adelante me voy a acordar, porque ahorita la memoria está enfocada en este partido. Aquí viene la jugada ofensiva del equipo cubano. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Valió la pena el tiempo pedido, vamos a verlo. Por lo pronto el balón con vida en territorio norteamericano. Ahí viene el remate de la escuadra americana y ahí está. Buen fildeo del equipo cubano. Ahí está. No llevó dirección adecuada ese balón y el punto para Estados Unidos. Aquí la expectativa, tratando de regresar a Estados Unidos. Veamos la repetición. Como la ofensiva cubana se tiraba con todo. Aquí están. Van por el otro extremo y ahora sí. Fine consigue un punto más. Y el técnico y coach le ha dado la confianza a Fine de mantenerla dentro de la cancha. Y ha sido la bujía del equipo cubano. Ha ayudado mucho a la defensiva y ofensiva. Y ahí vemos cómo la oportunidad se le fue, ¿no?, a Verónica Perry. Que acaba también de regresar a la duela por el equipo de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. Con el servicio es positivo, pero buen fildeo del equipo americano. Va nuevamente con la misma jugadora. Cuidado. Ahí la libro del equipo cubano. No puede hacer nada, Tamayo. Ya en par de jugadas con bastante fuerza. Ha sido derribada, ¿no? Sí, casi a la cara le han ido esos balones y reacciona quitándoselos de encima. Trata de fildear esos balones, pero no es demasiada la fuerza que lleva el esférico. Aquí viene el equipo americano una vez más a la ofensiva. Cuba le da oportunidad de organizarla. Van al remate, pero ahí está. Punto para Estados Unidos. Esto se mantiene 9-8. Poco a poco las norteamericanas han sido inteligentes consiguiendo buenas jugadas a la ofensiva. Manteniendo el orden ellas completamente. Qué gran partido hemos disfrutado a través del 15.1 en señal abierta. Estados Unidos contra Cuba, para la gente que nos queda sintonizar, peleando, avanzar al cuarto de final. Ahí está. Le ayudó la red a la ofensiva cubana en esta ocasión. Le ayudó la red y también de que apenitas alcanzó a caer ahí sobre la línea blanca. Golpe de suerte. Sí. El hubiera no existe en el deporte, así que Cuba tendrá que aprovechar estos momentos. Y ahí está, cuidado, porque hasta el otro extremo mandó el balón. Increíble, ¿no? Julián Matienzo, ¿dónde mandó la pelota? Ni cuando calientan lo mandan tan lejos, ¿no? Lejísimos. Producto de la presión del juego. Por lo pronto, 10-9. ¿Quién llegará a los 15? Vamos a verlo aquí en Telemax. Aquí sigue la actividad en territorio cubano. Van para el otro extremo, en el remate, sigue con vida. Tienen que salvar ese balón, lo están cruzando las cubanas. Aquí viene nuevamente Skinner con el balón. Antes hay una marcación. Y se empareja este partido. Juego nuevo, 10-10. Sí, cuidado con Skinner porque como ya se los he estado diciendo, es una jugadora que tiene unas piernas muy fuertes. Logra un salto muy... tiene un salto de mucha altura. Y su brazo es muy pesado, tiene mucha fuerza cuando descarga el brazo. Le permites que haga todo el desarrollo del remate y sale un balón que va por arriba de los 100 kilómetros por hora. En este tipo de momentos, si fueras el entrenador, Tomás, ¿qué palabras hablarías con tus jugadoras, como es el caso de ambos entrenadores? De ambos entrenadores, obviamente, en el caso de Cuba... pedirles pues que se concreten más a lo que viene siendo el fildeo y tratar de mejorar el acomodo porque es donde les está fallando a Cuba. Y en el caso de Estados Unidos lo que tienes que decirles es que aseguren primero el saque porque es donde han estado fallando y que el bloqueo se mantenga siempre sobre la red. Aquí está el comentario de Tomás Félix, el quinto C se llama, fíjate. Es el que estamos disfrutando en este gran partido a través de Telemax y Telemax Sonora en las redes sociales. Gracias por compartir la transmisión, es importante que lo haga en todo el mundo. El esfuerzo de todos nuestros compañeros de Deportes Telemax. Aquí viene la ofensiva norteamericana. Le da oportunidad a Cuba de ir a la dejadita, pero ahí está. Ese remate del equipo norteamericano
con las jugadoras más altas de esta escuadra. No hubo reacción del equipo cubano. Les cayó como agua helada en su área, ¿no? Sí, es que intentar hacer una dejadita con tremendas jugadoras de Estados Unidos no te resulta. El sí se puede, le dicen a Cuba aquí. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Hay oportunidad de hacer una jugada por el puro centro y ahora sí. Qué gran partido y qué gran jugada está haciendo Gracie Fine. Y esa jugada, en todas las veces que la ha hecho en este partido, la funcionó a Fine. Exactamente. Así que a la gente que pagó el boleto o que entró de cortesía este escenario está disfrutando lo mejor de esta Copa Panamericana entre estos dos equipos. Y a continuación viene Puerto Rico contra México. Aquí viene nuevamente Estados Unidos con una oportunidad más. Ahí está. Se niega los dos equipos a que llegue el punto número 15, pero algún momento va a llegar. ¡Qué gran trabajo de Al Hassan por ahí detrás de la red! Vamos a la repetición, la manera como clava por ahí, con el punto número 12 para el equipo de Estados Unidos. Vendrá la reacción del equipo cubano y sí, nuevamente es Fine. 12-12. Este set no creo que vaya a culminar a 15, posiblemente se extienda. Se tendrá que extender porque están muy parejos los dos equipos. Gracias a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche de inicio de fin de semana. Y todo el fin de semana acompáñenos el sábado y el domingo con la gran final de este evento internacional. Por lo pronto, aquí viene una oportunidad más para el equipo cubano con el servicio. Cruza la red, viene Estados Unidos, van por una banda en el remate. Ha sido negativo, viene Cuba nuevamente en la segunda oportunidad. Se le está negando a Estados Unidos, viene en la tercera ocasión y ahora sí. Ahora sí, Simon consigue el punto para Estados Unidos y parcialmente se ponen al frente, pero no es mucha la ventaja. 13-12, va ganando Estados Unidos. ¡Qué regreso! Pensar que llegaron a perder los primeros dos sets ante Cuba. A ellas les pasó el día de ayer, ahora ellas tratan de realizar esa hazaña en este juego. Bueno, el servicio de Estados Unidos, pero viene el remate de Cuba y ahí está. 13-13. 13-13, hay movimiento del equipo cubano. Sale Matienzo. Entrará la número 12, Cese. Cese también que le hemos visto en este partido en algunas ofensivas. Bien. La están metiendo en momentos claves. Tomás, algo trae el entrenador, ¿no? Sí, las mete precisamente para que busquen la jugada con remate porque ellas son rematadoras. Aquí viene el servicio con Tarín. Lo está consiguiendo, pero viene Estados Unidos con las jugadoras altas, ya está. Buen el bloqueo por parte de Cuba. Un punto. Ahora la diferencia. Vamos a ver si puede redituar el equipo cubano. Y va con Claudia Tarín antes. Pone tiempo fuera. 14-13 va ganando el equipo de Cuba. Excelente bloqueo de la jugadora cubana, estiró bien sus brazos, logró hacer contacto con el balón en la parte de arriba y al mismo tiempo hizo el movimiento con las muñecas y lo jaló hacia la cancha para que cayera en el área de Estados Unidos. Pues para empezar, la ofensiva cubana tiene que hacer un servicio excelente. Tratar de bloquear algún remate estadounidense. Exactamente. O un buen fildeo para organizar en su territorio una jugada que les dé el punto número 15, ¿no? Así es, eso es lo que va, lo que tiene que hacer Cuba para poder agenciarse este set y el juego, por supuesto. Así que a la gente que nos acompaña en Telemax Sonora, vea nomás el cierre de este set, vea la reacción del público también, vea la actitud de las dos escuadras. Aquí viene, posición para Estados Unidos. Van por una banda, ahí está el remate y ahí le está funcionando. Esto se empareja y lo manda al punto número 16. Fue con toda la ofensiva norteamericana y le funcionó. Sí, en la banda donde le ha estado funcionando los remates, ahí la mandaron. Aquí organiza Cuba su jugada a la ofensiva. Nuevamente van, buen fildeo del equipo americano. Simplemente cruzan el balón.
Van por una banda nuevamente al remate. Ahora sí. Respondió Cese al cambio. Respondió también a la responsabilidad que recibió su técnico. Así es, ese ha estado metiendo unos remates muy cruzados, donde se le dificulta precisamente a la líbero de Estados Unidos llegar a ese balón. La oportunidad aquí para Cuba, pero también la oportunidad para Estados Unidos de emparejar la pizarra y extender un poquito más este partido. A la expectativa de los cientos de aficionados aquí en la Arena Sonora. Aquí viene el remate, ahora sí, de Estados Unidos. Esto se extiende, Willy, al número 17. Nadie quiere perder. No, si algo faltaba era dramatismo, ¿no? Para definir al equipo ganador de este duelo. No solo son 5 sets, sino siguen igualadas. Siguen empatadas a 15. Ahí la reacción de la defensa del equipo cubano, imposible. Viene Estados Unidos con el servicio, es bueno. Pero viene Cuba con el remate nuevamente y está con vida el balón. Tendrá que cruzarlo nomás. Otra oportunidad enorme a la ofensiva de Estados Unidos con ese remate. Y se ponen a un punto ahora las norteamericanas. Y debió haberla pasado con volea, pero en un área donde hiciera un poco de daño, no entregarla de esa manera. No, pues se las puso enfrente. Sí, se las entregó completamente. A un punto Estados Unidos de meterse dentro de los mejores 4 dentro de la clasificación y por qué no pensar de llegar a la final también. La imagen de la repetición, Fernando, donde cayó la pelota, apenas en territorio positivo para Estados Unidos. 16 a 15, va ganando Estados Unidos, ahí la repetición. Ya no había oportunidad, la única a favor de Cuba era que hubiera salido la pelota, pero no. 16 a 15. Pues vamos a ver si Estados Unidos se queda con el partido o le empareja a Cuba. Hay algunas indicaciones ahí del árbitro. Aquí viene, momento de mucha tensión para los dos equipos. Y el punto regalado. Qué manera de regalar ese punto a Estados Unidos. Y el público, Fernando, al filo de la butaca. Decíamos, es que si algo le faltaba era dramatismo. Ha sido un gran partido este. Como lo fue el primero también, ¿no? En ese clásico de Costa Rica-Nicaragua. Tanto dramatismo que en el túnel de entrada están todos los jugadores ahí viendo ya el final de este partido. A la expectativa, pues ya llevan 1 hora y media esperando el encuentro. Por lo pronto, aquí viene Estados Unidos. Vamos a ver qué organiza la ofensiva. Van por una banda, ya está el remate, pero fuera. Pero hubo roce de una jugadora de Cuba, ¿no? Nuevamente. Hay movimiento del equipo norteamericano. No habíamos visto a Desiree de Madán. Está ingresando. A Evan sí, ¿no? Pero a la otra no. Gran jugadora Madán. Esperemos que si va la jugada con ella responda porque ha hecho muy buen papel durante este torneo. Una gran responsabilidad la que le acaban de dar, ¿eh? Aquí viene la ofensiva de Estados Unidos. Cuidado con ese balón. Arriba. Aquí viene el remate, Estados Unidos y el punto para Cuba. Bueno, simplemente brincaron, pero el balón siempre estuvo en territorio de Estados Unidos. Sí, así es, nada más brincaron y no lograron hacer contacto con el balón, por eso siguió la trayectoria y pues en espacio de Estados Unidos. Matienzo ingresará a la duela y sale rápidamente Cese. Y va a ser la encargada de hacer el servicio, tratando de por lo menos que sea positivo el cruce de esa pelota. Si hay buena recepción ahorita en Cuba, van a intentar una jugada por el centro con Madán. Aquí viene nuevamente Cuba con bastante efecto. Responde el fildeo norteamericano. Skinner va al remate. Ahora sí, respondió la libro. Cuidado, tiene que cruzarla nomás. Les falló ahí la jugada de remate y ahora sí.
Adentro el remate de Estados Unidos. Le falló la jugada de remate a Cuba y ahí están las consecuencias. ¿Y luego contra quién? Contra Skinner. Qué campeonato, ¿no? Tan exitoso para la norteamericana. Y eso que no solo la juega de la final, ¿eh? Es para avanzar a los cuartos de final apenas. 18 a 17. Aquí viene el servicio. Posición para Cuba. Van al remate. Estados Unidos bloquea con todo. Va en la segunda oportunidad. Se mantiene en territorio cubano el balón. Vamos a ver qué dice nuevamente en el remate esta. Tendrán que cambiarla. Vamos a ver qué dice Cuba. Se mantiene con vida. Aquí está Estados Unidos peleando con toda la ofensiva. Nuevamente el remate y ahí está. Buen fildeo. Cuidado con esa comunicación del equipo cubano. Ahora sí. Es punto y partido para Estados Unidos. 19-17. Qué dramático estuvo este final ya en la última jugada, Tomás Willy, pero finalmente Estados Unidos se queda con el triunfo. Ahora sí que honor a quien honor merece. Un día después de que a ella se lo realizaron. Parte ahora para Estados Unidos. Después de perder los primeros dos sets, se recuperan y le ganan a Cuba los siguientes tres sets. Así el marcador. 19-17. Y Estados Unidos avanza entonces. Después de vencer al equipo cubano, hay que decirlo también. Gran respuesta del equipo de Cuba. Llegaron a tener, Tomás, en la lona al equipo de Estados Unidos, pero no pudieron rematarlo. Sí, lograron tenerlos ahí siempre al filo de la navaja, pero necesitaban haber cerrado esos juegos. Pues a la gente que nos acompaña a través del 15.1, qué gran partido han disfrutado, Willy. Y lo más importante del juego que sigue, México contra Puerto Rico. Pero eso se van a quedar aquí Ernesto Almaraz, Roberto El Chino Un y Daniel Escalante. Así es. Que por nuestra parte, Willy, pues ya ha sido todo de este viernes, ¿no? Inicio de fin de semana. Nosotros nos vamos a ver y escuchar el día de mañana. Antes felicitamos nuevamente a don Pedro Escontrillas. Vamos a ir a nivel duela ahorita con Carolina Rivas, nuestra compañera en Orseca, para que echar el punto de vista de una de las jugadoras o entrenadores de los equipos. Saboreando, ¿no?, Estados Unidos la victoria, sobre todo por cómo la logran después de perder los 12 primeros sets. El público se les entrega a las cubanas, el público se les entrega a las norteamericanas como grandes conocedores. Los aficionados hermosillenses. Ahí está la cara de la decepción de Tomás Fernández después de que no pudieron, tras ganar los dos primeros sets, no pudieron ya vencer al equipo de Estados Unidos. Vamos a ir a la duela. Hay entrevista con una de las protagonistas del equipo de Estados Unidos. Así que vamos a la duela. Adelante. Okay. I'm with Steph. You just won an exciting quarterfinal match in five sets. Yeah. Coming down from two. Estoy con Steph de Estados Unidos. Acaban de ganar su lugar en la semifinal viniendo de abajo. What took this win for the U.S.? Yeah, I think for us, we were just able to compensate and adjust. You know, Cuba was a great team, you know, they came out swinging and we were able to adjust to that and that helped us win. Nuestros ataques nos ayudaron a jugar, a ganar y para poder sacar el triunfo. What do you think that the U.S. will expect in the semifinal? Yeah, I think the same thing, just a great fight, you know, just getting after it in battle. Vamos a dar una gran lucha, una gran pelea. What do you think that Cuba forced you guys to do? ¿Qué cree que Cuba hizo, las presionó? ¿Cómo las presionó? Yeah, I think they were playing great defense and, you know, hitting a lot of great shots, so it forced us to compensate and adjust throughout the rallies and the plays and stuff like that. So, yeah, props to them. Defendieron muy bien, además en el bloqueo, y nos hicieron a nosotros también trabajar por la victoria. So, congratulations. Thank you.
Bueno, ahí está el punto de vista de Stephanie, de las integrantes del equipo de Estados Unidos, que logran la victoria. Aparecen sobre la duela las aztecas, el conjunto mexicano. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Nos vamos a dejar con Ernesto Almaraz, con Daniel Escalante, con el señor Roberto Ung en el juego de México contra Puerto Rico en la Arena Sonora, aquí en la capital, en Hermosillo. A nombre de Fernando Parafox, Tomás Félix, un servidor Willy Valencia, agradece su atención para este juego de Estados Unidos contra Cuba. Ganó Estados Unidos y viene el representativo de México. Gracias, buenas noches, continúe con Telemax.